¡Holis! Ay, esto se me va a caer. Pare, ¿estamos en vivo? Sí. ¿En serio? Sí, no. Yo no, me tengo que todavía, estamos vistiendo. Claro. Qué vergüenza. Bienvenidos a otro viernes de Estamos Ready aquí por la pantalla de View Streaming. Hoy estamos bonitos y gorditos. E inclusive estamos viendo el detalle del detrás de escena de nuestro querido Nick. Esperen que tengo problemas técnicos. Se ve muy lindo esto. Bueno. Hola, Leo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Todo tranquilo. Acá en... Ay, bueno, eso es una buena opción porque tenés doble mola. ¿Quién dijo que no me cabía? Está bien, está bien. Bueno, bonita. Yo estoy bonita también. Soy mini hoy. Igual en un momento pensé. ¿Qué onda? ¿Disco? Es un ¿Está choker. Bien? Sí. Siempre, ah, mirá, me veo hermoso. Maravilloso. ¿Y la nariz? Igual, ¿sabés que en un momento flashé yo? ¿Qué? Tenerme de este color, así. ¿En serio? Este azul. Así no brillante. Tan así radiante y hermoso, pero sí, un azul. ¿Pero eléctrico. Unas mechitas o todo me el pelo? Todo el pelo. Ah, te pintó esa. Está re bien, sí. Hacelo. Ay, nos vemos lindos. Me re copa. Voy a sacar acá. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo está? Estoy... tranquilo. Claro, no te vas a escuchar. No sé si te molesta, oh, no escuchas. Buenísimo. ¿Viste? ¿Qué es? Estoy... A mí me pasa que re molesto. Estoy en la Matrix. Me re molesto cuando te acostumbras. Yo ya a tengo tantas cosas que me había olvidado si tenía los auriculares o no. Yo ahí me dije. Ahora sí. ¿Cómo me los pongo para evitar que esto se caiga? Y bueno, ahí quedó bien. Es todo un arte. Estamos haciendo mucho arte hoy. Porque claro, o sea, el... ¿Cuándo cae Halloween? El martes, el 30, ¿no? ¿El 30 no es? ¿El 30? ¿No es el 31? El martes cae, creo. ¿Cuánto es? ¿30 o 31 Halloween? 31. Hola, Javi, no te escuchamos. Para mí es el 31, pero ya lo chequeo, ya lo chequeo. Okay. 31, 31, Halloween, sí, 31. Creo que cae martes o lunes, no me acuerdo, porque el 29 es domingo, lunes 30. Sí, martes. Lunes 30, martes 30. Es el martes. Bien. El horrible martes. Día para festejar cualquier cosa, sí. Pero bueno. Bueno, pero hay muchas ya de las fiestas y demás que he visto ahí que se organizan, como que la están haciendo este fin de semana en vez del otro. Super me bien. Parece súper no bien. No sé si o todas. Los dos. Sí. He visto un par... que como que se adelantaron al festejo y hacen las ediciones especiales de Halloween este fin de semana y capaz la mayoría del otro. O capaz hay veces que hay gente que no sé si labura o qué, pero sale de juego a los martes también, así que no me sorprendería que hayan fiestas. Sí. Hay que hacer, claro, fiestas los dos días. Lo que no podés hacerlo es el próximo fin de semana porque ya es otro mes. Sí, o sea, ¿cómo vas a hacer fiesta el mes que caduco. Viene? Caduco. Eso claro. Es verdad, tiene sentido. Bueno, capaz hagan este fin de y el día martes, no sé, no sé quién hace algo, porque señores, ¿no laburan? ¿O qué? Ah, hay gente igual que... sale. Sí. Entre sí. Semanas. He salido, sí. He salido ¿por qué martes, no? ¿Por qué no? He salido miércoles, he salido no. Jueves. Toda la semana saliste. Sí. Encima hay lugares. ¿Pero la misma semana? No, bueno. Bueno, de la misma semana, capaz que jueves, viernes, hasta el domingo. Sí. Impresionante. Sí, capaz que sí. Pero no, toda la semana no, yo creo que está. Bueno, ahí. Hay gente que como claro. Que es martes. Una meba ahí. Y vos decís, pero pará. ¿Qué onda? Tipo, ¿qué está pasando? Claro, Digue es nuestro representante de esos. O sea, vos te pinta salir un día de semana y salís y el otro día estás claro. Fresco como el ¿quién lechuga? Te dice qué día no podés salir? Y pero si tenés un trabajo rutinario y estás volviendo a las 7 de la mañana y entras a las 8, como que no pinta. ¿Que tu jefe te dice cuándo podés ir de fiesta y cuándo no? Y pero tengo que pagar esa fiesta con algo, tengo que ah, laburar. Ah, bueno, eso puede ser. El tema es que cuando te quiere despertar en el trabajo. Ese es el tema. Y... ese es el problema. O sea... Qué fui mal de joda eso. Anoche, ¿cómo me vas a querer despertar? ¿Cómo te van a despertar? Estás re mal. Te eso. Lo digo con esta cara, ¿entendés? Tomame en serio. Hola, Elea, ¿cómo estás? Hoy Elea nos traicionó, no vino. Hola, Elea. No nos quiso. No, está despierta. Yo pensé que ya iba a estar durmiendo a esta hora. No, a full. Está. Es que todavía hay sol. Claro. Es molesto encima dormir con tanto sol. Sí. O sea, hay veces que si dormís así tenés que cerrar todo. Depende. O sea... más si hace calor. Después de comer, a mí cuando me da el solcito de la tarde, me agarra un sueño. Ah, bueno. La modorra más. Después a la noche no duermo para nada, pero... eso sí, es la modorra. Elea se tiene que dormir un asiento. Elea ya totalmente, no sabe lo que está escribiendo. Totalmente. Elea, cuidado. Ah. Bueno, saludamos a nuestra querida Nanu, que recién bueno nos trajo esto, porque claro, hay que celebrar Halloween. Sí, porque ya sí, se sí. Tomó como una costumbre, ¿viste? Se celebra en muchos elegantes. Países. ¿Se celebra? No sé, yo creo ¿se que... ¿se conmemora? Nah, tampoco sí. Así, pero la, como que se adoptó en Argentina porque de repente hay muchas fiestas. Nos o quisimos hacer Yanquilandia. O se celebra o se conmemora, una de las dos. Así para que mí se celebra. Se celebra, sí, tampoco se tanto. Celebra, claro. O sea, pero yo creo que solo fui una vez a una fiesta de disfraces.
¿Al FDD? ¿Al FDD fueron? Después no, también. Qué paja, ir hasta allá para una fiesta. Muy buena. La fiesta de disfraces de Paraná. Va todo el mundo, literal. Sí. Pero en Derqui, cuando yo era chico, se hacía Halloween y salías a pedir... ¿En serio? Claro, posta. Nos disfrazábamos los chicos y salíamos a pedir golosinas. Qué pior. Por las casas, estaba re bueno. ¿Te daban golosinas? Sí, totalmente. ¿Mirá? Totalmente. Yo nunca hice eso. Pero re lindo era, ¿eh? Sé que se hace mucho tipo en los countries. Ah, sí, también. Qué lindo. Countries es re común. Bueno, claro, sí. Pues es más seguro. Más tranquila, sí, tal mi cual. Mi sobrina sí. A veces lo hacía, no sé si lo habrán hecho este año también. O sea, no viven, nunca te viven como un barrio parque. ¿Viste? Cuando ya ves una barrera, es como si fuera un country. Totalmente. Así que no cuenta, no está la discusión. Sí. Nada más que. Cuando ves la barrera y entras a un lugar así, decís, uy, acá puedo sacar el celular, acá puedo andar de noche. Yo creo que caminar. Es eso, ¿eh? Porque en Derqui, te digo, cuando era chico, había Halloween, salían los chicos. ¿Mira? A pedir golosinas y eso. Ahora salís. No sabés si volviste. Dame todas las golosinas. Bueno, ahí capaz han pasado cosas en Derqui. Totalmente. Hay que chequear qué más. No, pero yo nunca hice eso de pedir golosinas y ir por mi barrio. No, es más, yo no digo... No tengo recuerdo tampoco de ver niños haciéndolo en mi barrio. Yo sí. Sí. Lo he visto, pero yo nunca he hecho la ceremonia esa. Ah. Nunca es tarde para hacerlo. Es verdad, pero no creo que me vayan a dar caramelos si voy yo. Y capaz te dicen, si te disfrazas muy bien. Boludo, sí. Grande la concha. Bueno, claro. Si es cuando venís de gira, por ahí te reciben a los tiros. Así que claro. Es como que Javi vaya a pedir dulce. Bolsa de consorcio, raro. Es como que Javi vaya a pedir dulce o truco y acá el boludo. Claro, van a decir, amigos. No van a tomar en serio. Pero bueno, en varios lugares se celebra. Acá se celebra como en modo joda, tipo boliche y demás. Acá nos sirve todo para jugar. Cualquier excusa. Está muy bueno quedarnos con costumbres. La veda, así. Bueno, salgamos desde el jueves para evitar la veda del sábado. Y también el sábado lo festejamos. Es terrible, tipo en Argentina. A mí me gusta eso del argentino, el quedarnos con fiestas. Claro. Adoptadas, tipo San Patricio. Venga, San Patricio también. Oktoberfest. Olvídate. Bueno, ahí en Córdoba lo arman bastante bien, tipo como que arman toda una feria, es todo un evento. Ese no fui todavía. Ese sí me gusta. Ah, ese te faltó. Sí. Ese me gusta porque es como que también se arma tipo una feria, como que está bueno, tipo. Sí. O sea, no es solo una joda, no sé, en un galpón, ponele, ¿no? O en un parque gigante. No, es como todo un día, qué sé yo. No sé dónde se hace bien el Oktoberfest, en qué parte de Córdoba. No me acuerdo. Pero sí, se hace en Córdoba. En Villa General del Grano. Villa General del Grano. En lugares que tuvieron mucha inmigración alemana y esas cosas, claro. Se celebra, pero se celebra bien. Además, tipo, tenés, bueno, degustación de todo, qué sé yo, comida. Es como en que Misiones ya... también tuvo mucha inmigración alemana. En Misiones hay varios pueblos, así es que... La fiesta nacional del inmigrante. Es muy linda fiesta. Sí, tenés todos tipo... puestos, como si fueran acá las patronales de comida y demás, pero con cada país, tipo, tenés el puesto de Italia, rico. El puesto de Brasil, de Ucrania, la colectividad. Las colectividades. Qué rico una fiesta así. Pero la fiesta nacional, encima es nacional, es re lindo. Yo, o sea, nunca fui así, o sea, fui así chusmié, pero nunca, tipo, porque pasa que son como segundo fin de semana de septiembre, me mata, yo no puedo ir a esta misión. No, obvio. Yo la conozco la del Oktoberfest acá. Sí. Y es un problema porque te acordás partes nomás. Ah, bueno. Claro, un par de totalmente. Veces y tenés que ir de nuevo para acordarte de nuevo. Fuerte, sí. Pero es muy divertido. La gente es toda buena onda, está bueno. Hay muy buenas fiestas en todo, en nuestras provincias, básicamente. Pero bueno, en este caso, la joda se va a llevar la atención de Halloween. Y nada, bueno, nosotros estamos puestos para la ocasión. Por supuesto, típicos disfraces de Halloween. Bueno, viste que el disfraz de Halloween igual se desvirtúa en Argentina también. Porque no es que tipo se viste en corte de terror. Es como corte de terror, termina siendo todo sexy de repente. Sí, totalmente. Tipo, la gente que va a Estados Unidos como que se redisfraza, sí, no sé, pero posta de, no sé, la monja. O qué sé yo, de algún personaje... infantil, pero capaz lo pone un poco más de terror. Igual más o menos, viste, varía mucho nomás. Depende de si sos hombre o mujer. Si sos hombre, disfrazás de la monja. Y si sos mujer, de la monja sexy. Y así. Bueno. Obvio, acá la típica es el varón, una sábana en la cabeza y ya salió. La mujer, totalmente. Lo más corto que encuentre. Igual bancamos, obvio. Sí. Y pasa que nos agarra medio el calor. O sea, en Estados Unidos, ¿qué es, por ejemplo? Esas explicaciones que da. Se ponen hot. Sí. Es que seguramente... Cuando te agarra el calor... Seguro es la excusa que todos podés decir. Sí. Nada más que yo la estoy diciendo al aire. La única vez que tuve fiesta de disfraz, igual me puse una pollera re larga. Ajá. Y era octubre. Tipo, me puse una pollera re larga. Porque hice de morticia.
Ah, está re bueno. Pero tenía el pelo largo. Ahí sí. La idea es esa. Pero sí, en Estados Unidos, ¿qué es? Tipo otoño, no sé. Sí, sí, están teoría. Entrando en otoño ellos. Pero bueno. Pasa que hay costumbres que podemos agarrar y otras que no. Por ejemplo, nosotros no nos vamos a poner a romper calabazas con lo cara que están para, claro, no se puede. Te hago una sopa, ¿viste la que pones? Aparte, zapallito sal, anco, ¿viste? Nada que ver. Sí. ¡Mal! Sí, sí, sí. Le duro. El otro es re imposible de conseguir. Además, tampoco como tirar huevo, tan re caro. Nada, está re pedo. Totalmente. Pero sí. Estos yankees tiran todo. Tipo, flaco, sí. ¿Sabes la re comida que podés hacer con esos zapallos? Tipo, los claro. Hacés relleno. Es otra economía, güey. Es otra economía. Estás allá en Halloween y te vas llevando todas las calabazas que encontrás. Y... Sí. Claro, hay que ir en esa época, en esta época de Estados Unidos, y traemos las calabazas. Alto guiso. Vale. Tipo, nosotros no vamos a festejar Halloween. Con las calabazas en el aeropuerto. No, la carencia. Y si tantas calabazas tienen para hacerle hueco, claro. Y después tirarla, boludo, sí, me la. Sí. Me hago un totalmente. Alto guiso, un puchero con esa calabaza. Sí. Oh, qué rico. Qué rico. Pero bueno, más allá de todo eso, hay un programa que tenemos que hacer. Uy, el programa. Sí, increíble. Tenemos. Y tenemos las noticias que la gente realmente quiere saber. O sea, la gente yo creo que espera el viernes para vernos a nosotros y decir, che, yo quiero enterarme de lo que pasó en la semana. Así sí, que, tal cual. Dick, ¿querés empezar? Sí. Estabas bueno, ¿sabes qué? Estaba manija. Sí, todo el tiempo. Además, es una gran noticia esta. Bueno, esto va a arrancar directamente ya, lo vamos a celebrar el domingo. Claro. Este domingo en el obelisco, allá en nuestro querido 9 de julio, uh-huh. Se va a organizar un gran evento. La onda, Halloween. Ponele. La previa Halloween. Totalmente. Yo creo que es una previa hasta el martes. Tranqui. Se quedan todos ahí. Lo particular es que... A mí me encanta. Sí. Cuanto más días, mejor. Bueno, ¿cuándo armamos una joda entonces? Este ya bueno, joda. La onda es que este domingo quieren batir un récord Guinness. Ok. Se trata de que quieren tener la mayor convocatoria de Spider-Man. Está re bien. Spider-Man, la araña es de Halloween. La araña que te pica. Un influencer buscará romper el récord actual de Malasia que reunió 685 personas vestidos del hombre araña. Un montón. Entonces, ¿cuántos, perdón? 685. Hay que superar eso. 685, pero sí, lo superamos. Yo creo que sí. Sí, totalmente. Si nos organizamos, sí, todos somos Spider-Man. Lo que fue lo de la si nos organizamos, spidermeamos, o sea, todos. Esa es buena. Aparte, al argentino nos gusta juntarnos ahí. Sí, tipo, o tenemos que ser campeones, cortar o ya vamos. Obelisco, sí. A pedir al McDonald's. Ya es parte de la cultura. Está dentro de los Spider-Man a pedir al McDonald's. Se supone que son superhéroes igual, ojo. Que reine la paz. Ah. Así que nada, este influencer, Uki... Diane, no sé cuál es. El famoso influencer Uki. Sí. Diane. Ese, bueno, el Duki falso. Dijo, bueno, yo creo que acá en Argentina podemos sobrepasar 685 personas. Yo creo que sí. Sí. Me totalmente. Parece un chiste 685 personas si estamos hablando de Argentina. Sí, así además que Argentina quiere Spider-Man. Sí, es verdad. Suelen aparecer a veces disfraces también en las fiestas de Halloween. Pero por todos lados. Hay gente que capaz tiene y va o del Spider-Man, no sé, negro capaz, el malo, o del común que está bueno. Yo, ¿dijiste el Spider-Man negro malo? Bueno, no sé. Ya cruzamos. Sí. No me dejes. Está negro, muy mal eso. No le gusta Miles Morales a nuestra conductora. No ese. Sí. El del traje que negro. Llama a la policía. Acá hay un negro trepándose a los edificios. No hablo del dibujito animado. Hablo del de la original. Persona. Claro. Si fuera una persona negra, ahí llama a la policía. No, el del traje. ¿No? Ustedes saben de cuál hablo, pero me están pelotudeando. Y bueno. Bueno, ese capaz da más Halloween que lo que... Pero hay mucha gente que... El negro para Halloween y el Spider-Man común para el resto, para Navidad, por el otro es bueno, dijo. Sí. Váyanse a cagar. El que sabe, sabe. Ay, Dios. Váyanse a cagar. Pues ahí va. Ese va a ser el Spider-Man argentino. Ahí está. Van a ir dos. Te creo. Sí, ese pasó por el McDonald's antes. Sí.
Sí, tal cual. Así que nada, a las 5 de la tarde están convocadas la gente que le guste disfrazarse de Spider-Man o quiere por lo menos estar ahí. Dice que el fin este también, dicho de paso, va a ser con un fin solidario. Ajá. En el que cada uno puede llevar un alimento no perecedero. Me encanta. Bien. Así que nada, está como... le buscamos la vuelta, dijo... Somos solidarios encima. Sí, sí. Es más, Argentina es uno de los países más solidarios. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Tipo, queremos superar un récord, pero a su vez lleven un alimento perecedero. ¿Qué? ¿No tenés unos fideos ahí en tu casa, una harina, qué sé yo, un arroz? Para vos, Maratea. Tuki. Y claro, vas. sí, lo importante es que no se meta a Maratea. Claro. Sí, estamos hablando de comida gratis, no de plata. Viene disfrazado de Spider-Man a ver qué puede arañar. Ya que no hay fideicomiso, tengo que robar comida. Que te engañe. Pero bueno, listo. Entonces, si tenés un disfraz de Spider-Man este domingo, anda al obelisco. Anda al obelisco, totalmente. A la tarde, creo que era la tardecita. A las 5 de la tarde, sí. A las 5 de la tarde en el obelisco, va a estar lindísimo. Te vas en el Belgrano Norte con el disfraz de Spider-Man. Mándenme fotos, Iván. Es verdad. Bueno, otra cosa que ha pasado, bueno, estamos en tiempos electorales y suceden cosas más allá de los resultados. Eso, bueno, también. Pero acá lo que pasó fue que tenemos los fiscales de mesa que le dejamos nuestro DNI, hay gente que le lleva el desayuno porque están muchas horas ahí, hay gente que se copa. Macri le llevó factura y se la llevó. Bueno, hay gente buena que le lleva el desayuno y se la deja. Claro. Dejó la factura ahí, terminó de votar y se la llevó. Ya hay demasiadas facturas. Grande, el gatito. Creo que encima se las dio a los periodistas, no hay ningún boludo. Es verdad, se lo dio a los periodistas. Igual creo que en realidad llevó dos, dejó una ahí y después les dio otra. Dame la más barata. Pasa que pusieron el video cortado. Yo primero lo vi el video así, digo, no puede ser. Pero ¿en serio estás diciendo? Sí, llevó de más. Bueno, llevó para repartir. Ok, bueno, dudoso. Bueno, en este caso lo que pasó fue que un fiscal de mesa no fue copado, no fue bueno, sino que le robó el teléfono a una votante. Dijo, yo voy a estar acá clavado desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no me voy a llevar nada. Yo no lo podía creer. Bueno, esto fue en Capital. Uh-huh. El fiscal, de hecho, tenía antecedentes penales. O sea, ya desde el vamos está todo mal. ¿Pero no era que la gente que tenía pedido de captura los enganchaba ahí? Pero este fiscal, claro. Él ya... Ah, él zafaba. Capaz ya cumplió su condena. Ahora te voy a contar un poco la historia. Nada, viste que a veces que no te dejan entrar con bolsos muy grandes, el cuarto oscuro, por temor a que te robes boletas y demás. Uno lo deja tranquilo, porque confía. Igual yo no le creo, ¿sabes? No, con el celular no puede entrar, démelo. No, claro, no sé qué pasó. A ver. Inspector de billetera. Sí, es exactamente. ese no es Bueno, nada, o sea, esto fue en las PASO, se conoció ahora la noticia, bueno, hubo como toda una investigación y demás. Y esta semana fue condenado a 2 meses y 12 días de prisión por robar un teléfono mientras la dueña, se ve que, qué sé yo, lo dejó, capaz lo apoyó cuando apoyó, no sé, el documento, anda a saber. Lo dejó ahí. Viste que podés llevar tu... O sea, es re común que vayas con el screenshot del número de mesa y de orden. Capaz y apoyaste cosas. Para mostrárselo. Claro. Y bueno, esto ocurrió en un colegio de Balvanera. Bueno, la condena contra este señor, que preservaron ahí la identidad, dice las iniciales OAD, o sea, ¿sabe qué? ¿Nombre completo? No, Osvaldo, no sé cuánto, Omar se puede llamar, 35 años, además de estos 2 meses y 12 días de prisión por robar, tiene que pagar una indemnización de 40.000 pesos por daño material y moral a la víctima. Que le pusieron JKAB corta. Re largo. JK Rowling, boludo, ¿quién es esta? Sí, ¿no? Bueno, la sentencia la dictó el Tribunal Oral y Criminal número 12, allá de Capital. Y bueno, en el medio hubo un juicio y demás, se le reconoció la culpabilidad, básicamente, y bueno, se le dio la condena. Pero, qué sé yo, ¿por qué te robas algo? O sea, igual es peor. Es dudoso. Si el chabón tenía antecedentes penales. ¿Qué hace ahí? Digo, capaz ya cumplió su condena. Pues puede ser fiscal aunque tenga antecedentes. Acá no es que estaba preso, sino que había cumplido su condena. Sí. Salió y dijo, voy a ser fiscal. Voy a ganarme la vida honestamente metiéndome en política. Ya que estoy laburando acá en la municipalidad, le digo a alguien que me ponga de fiscal. Pero es peor, porque no fue una escuela en realidad donde estaba. Ah, ¿dónde se metió el chabón para votar? En las votaciones ahí se hacían en el... interior del círculo de suboficiales de la Policía Federal. Te regalaste más.
Consulta. Claro, ¿devolvió el celular o no? Porque 40 lucas no comprabas mucho. Lo celular. Encontraron. Ah, claro, okay, okay. Encontraron el celular porque sí. Además el establecimiento estaba lleno de cámaras. Es un boludo. Lo tenían filmado, claro, escondiendo el celular abajo de los... De las hojas, sí. de las fichas. Después esas dijo que se quería ir porque tenía que ir a otra escuela a fiscalizar. Así de que lo agarraron, ¿eh? Revisaron las cámaras y vieron cómo se archivaba el celular y después lo metía en el tacho del baño. Sos un boludo, básicamente. O sea... La pensó bien, pero no tanto. La ejecutó mal. Y el teléfono era un S9. El S9 de hace... Ah, es re viejo ese. O sea, se intentó robar un S9. O sea, muy, muy vivo no era el fiscal. Te querés robar, no sé, te agarras un iPhone. Pasa que el iPhone es difícil de desbloquear. Claro, exactamente. Ahí capaz eso... Melu ya intentó. No, sí, es sí, que... el que sabe, sabe. Fuera de jugada, en la escuelita de Río Luján saben todas esas cosas. No, sí, si el fiscal es negro, no le da el celular ni a palos. Carados. No, es que en serio, hasta los chorros a veces evitan de robar esos cosas porque... Sí, totalmente, serio, totalmente. Disculpe, señor, usted tiene iPhone. Es re complicado. Sí. Esto hay veces que haces una tramoya, un video de YouTube y lo restableces de fábrica con los botones, porque de hecho lo hice porque se me ha apagado todo el celu. ¿Otro sacaste la sangre por lo menos al celu? ¿O qué? No, era mío. No. No sé, empezó a funcionar mal y la única opción que le quedaba era restablecerlo de fábrica. Y dije... Y no sabía cómo hacerlo porque viste que ya estos teléfonos no vienen para sacar la batería. Claro, entonces no lo podés abrir. Sí. Entonces tuve que hacer que tuve una tramoya. Sí. Es re difícil hacer eso. No, yo no entendía nada. Tipo, no, tenés que apretar todos los botones, sí, al mismo pero tiempo y ya es está. Como que a veces, no sé, después no te dan los dedos. No, pero viste que a veces tenés una opción para... Te aparece todo en inglés, creo. Sí. Y tenés que bajar no sé qué. Y si lo hiciste mal, tenés que hacer todo de nuevo. Es un quilombo. Eso es verdad. O sea, me ha pasado. Es re divertido. ¿Sabe desbloqueárselo? Sí, el que sabe, sabe. Igual. En el mercado negro de celulares. Así que nada, el señor se robó un celu y lo agarran. Sí, igual es una historia con final feliz, porque el juez le redujo la condena. Es que... Porque mostró arrepentimiento y le dio buena impresión. La típica. Porque era un estudiante regular que quería evitar perder el cuatrimestre. Y así. Yo me leí toda la nota un par de veces porque no lo podía creer. El juez dijo, me convenció. Sí. No pague. Sí. No, ni vaya. Les robé el celular, pero ustedes me han robado el corazón. Mal, ¿qué onda? Tipo, ponés carita de perrito mojado y ya está. Sí, ay, bueno, no hace falta que pagues la fianza. No por quisiste así. Le puso ojos de gato con botas, ¿viste? Mientras tanto, la mina, si no lo encontraban, tenía que pagarse un celular nuevo con lo caro que están. Que se pague un celular nuevo, igual. Sí, ya se le va a morir un poco sí. Ese. Sí, sí, todo. Va a llegar a un punto. Juzgaban a la víctima también, porque ¿por qué no? Es como que aún así hoy tengas un J7. Que los J7 también eran buenos. ¿Tiene un J7? No sé, pero se me ocurrió. Duraban un montón esos. Sí. Como el eran re lindos los celus antes. Duraban más. Así que nada. Bueno. ¿Qué más tenemos? Nada. Pasa que es muy raro cómo empieza esta noticia. Hay noticias. ¿Tu papi no está? Ay. El insólito aviso de un hombre que se ofrece como figura paterna para eventos. Ojo. Este me pareció genial. Si el otro era un ridículo, este me pareció una maravilla. Me encanta. Me hace acordar de esa canción. Yo la cantaba de chiquita. Ay, creo que habla de otro tipo de papi, pero bueno. Sí, pero no sé, yo la cantaba de chiquita. Freud se hace una panzada. Yo no la entendía, era chiquita. Yo que el tipo aparezco con esa música. Yo no entendía la realidad de esa canción y por eso la cantaba. O sea, la cantaba cuando mi papá venía del trabajo, pero yo no entendía. Claro. Tenía, no sé, 3, 4 años y yo la cantaba. Porque veía que mi papá llegaba. Sí, es verdad. Mi papá estaba llegando al trabajo. Y después con los años me dijeron, no era así yo. Ya no. Nadie me explicó. Podés terminar cantando cosas peores, si malinterpretás así. Dentro de todo estaba tranqui. Era chiquita yo. No podía ser, no era inimputable. Era inimputable. Nadie me podía juzgar. En una inusual propuesta, un hombre chileno generó controversia en las redes sociales al ofrecer sus servicios como figura paterna para eventos especiales. Ok. ¿Tenemos la imagen para ponerla o está buenísima? A ver, para ahí la pido. Porque el tipo se mandó un flyer de estos, ¿viste? Donde vos arrancás el numerito, que están buenísimos. Sí, no solo eso, sino que tiene éxito. O sea, le quedaban, cuando sacaron la foto, solo 2 papelitos para sacar. La gente hay dijo... un montón de gente con necesidad de figura paterna. Está bueno. Uso, no es profundo, ¿no? Eso. Tipo, hay mucha gente que no tiene una figura paterna.
No, bueno, esa parte por ahí no está buena, pero está bueno que haya alguien que lo ofrezca, claro. Dijo, yo quiero que todos los niños tengan una figura paterna. Totalmente. Totalmente. Me hizo acordar el de los Simpsons. El padre del pueblo. El de los Simpsons con el hermano, digo, el hermano mayor. Tiene una onda así, eso, sí, ¿viste? Sí, sí. ¿No lo tienen en rubio? Sí, totalmente. Ahí está, figura paterna para eventos. ¿Y tu papi no está? Pregunta. Hay muchas preguntas en el medio. Dice, ¿te vas a graduar? ¿Te casas? ¿Necesitas cambio de aceite? Dice, ¿alguien falleció? No, bueno, ahí ya suena medio raro. ¿Comida muy con turbio. Los suegros? No sé, es lo que dice el volante. ¿Con los suegros? ¿Ayuda para un flete? ¿Y tu papi no está? Bueno, acá tenés uno. Encima la pregunta esa en mayúscula. ¿Y tu papi no? Claro, tipo, ¿querés hacer todas estas cosas? ¿Y tu papá no está? Fuerte. Suena medio turbio. Es muy fuerte. El tema es que, claro... Para mí está buena la idea. Lo expresó de una manera en que suena medio turbio. Además quedó grande la pregunta de... Sí. ¿Y tu papá no está? ¿Querés que te venga a cambiar el aceite? No sé, es medio raro, pero... Es un buen padre, tosco. Sí. Representa a esos padres antiguos. Sí, totalmente. No, se me cayó mi nariz. Está mintiendo. Bueno, ¿qué más? No, y, bueno, calculamos que le va a ir bien. Yo creo que le fue re bien, Que los que sacaron el cosito realmente lo llamaron y le dijeron, sí. Vamos, porque hay un TikTok. Encima se pone una foto del chabón, tipo, él se presenta re duro. Estaría bueno que tengan un montón para elegir y que vos digas, yo quiero ese. Como el de los hermanos. Ah, como claro. El de los hermanos, exactamente. Rodrigo. Sí, tipo que caiga en helicóptero, ¿viste? A buscarle Rodrigo a la escuela González. O alguna cosa así. Se llama el chabón por si quieren buscar un padre, vayan al chile. Rodrigo González. Eso decía en el papelito chiquito que decía Auspicia. El número. El Rodrigo González. Bueno, nada. Si andas por Chile y no tenés un padre para situaciones especiales. Un padre chileno. Padre chileno. Claro, sí, sí, querés un padre chileno. A nada, por lo menos tenés un padre, boludo. Sí, así conseguís la ciudadanía. Pagar, ¿no? Ah, bueno. Bueno, igual para qué te sirve. Tanto que. Tenemos el Mercosur, ya está. No necesitamos mucho. Te toca. Te toca a ti. Bueno. Esta es divertida, esta es buena. Esto es muy loco. Esto es tomó muy la de loco. Milei hoy, me parece. Sí, no olvídate. La que tomó ayer. Frustraron un insólito contrabando desde Uruguay a Argentina. Estos uruguayos. ¿Sabes lo que quería pasar? ¿Qué? ¿Sabes lo que quería pasar? ¿Qué quería pasar? ¿Qué puede traer de Uruguay? Hay tantos productos lindos para traer de Uruguay. Encima. Hay tantas cosas. 5 litros. 5 litros de semen. Yo no me voy a creer cuando lo leí. Dije, ¿qué onda? Yo me imagino, viste, la anotación esta, viste, que le ponen tipo las tazas de alguien visitó claro. Uruguay y me trajo. Y me trajo este semen. Qué laburo también, 5 litros. O sea. Sí, sí, hay que esperar conseguirlos. Hay sudor, güey. Sí, sí, sí. Esfuerzo y pasión, güey. Totalmente. Ese laburo. ¿De qué? Por eso, de perro, o sea. Es como. Tipo, más turbia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el perrito? ¿Un mismo perro? Ah, no o sabemos, varios. No sabemos. Dice sí. De perro. Que no estaba declarado. Eso era muy grave. O sea, si estuviera declarado, pasaba. Claro, si vos declaras, ¿qué ya hay? Semen de perro. Dale, semen de ¿Qué perro, dijo? Boludo, semen, de perro. Semen de perro. Cemento de perro. Ah. Pero yo me pregunto esto. Tipo, agarraron un perro y lo exprimieron hasta que... Pobrecito. Quedó... O quedó muy feliz. Claro. O quedó... Sí, sí, sí. Ya, mátenme, dijo el chabón. Claro, no, pero 5 litros. Es yo no una sé banda. Si va... Claro, suena como tortura. Si es solo un perro, ese perro... Ya basta. Sí, o sea, ya lo último, viste, lo hacían así, viste, tiraban para que caigan las últimas gotitas. ¿Falta medio litro? ¿Falta? Claro, sí, sí, acá faltó llenar un poco. O era, el tipo fue, tipo, agarró tipo una banda de perros así en serie. Hombres, Dios. Qué loco, Dulce o truco, ¿viste? No, ¡pum! Tienen que ser, calculo que varios perros, porque si es solo un perro, el perro debe estar muerto más o claro, menos. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Todo flaco, tirado en el piso. Quiero mi doggy. Pobrecito. Es un montón. Nada, los funcionarios de la aduana detectaron que un ciudadano peruano intentó traficar la sustancia desde Colonia, Uruguay.
Un hombre que viajaba desde Colonia, Uruguay, a Buenos Aires fue retenido en la aduana del puerto de la ciudad argentina por intentar ingresar al país con un recipiente de 5 litros de semen de perro que no había declarado. El hombre fue descubierto durante el control de equipaje e informaron a médicos uruguayos en base a la aduana argentina. Cuando pasó por el escáner, los funcionarios del puerto argentino detectaron un bulto sospechoso en el que equipaje de uno de los pasajeros. Perdón, el diálogo entre los que estaban laburando dice, che, pero esto es. ¿Y esto? No, es una banda. El nombre, esto encima remarca mucho, ¿no? La nacionalidad. El nombre de la nacionalidad peruana llevaba dos mochilas y una de ellas debió ser inspeccionada. No, está real. Los funcionarios le preguntaron por ese bulto. Y ese bulto lo habrá dicho. Viene con 5 litros este bulto. Y el pasajero no dio detalles, no llevó nada, dice. No tengo nada para declarar, señores. No, nada. Cuando decís no tengo nada para declarar. Totalmente. Hubiera dicho que es otras cosas. No. Nah, llevo una sábana, qué sé yo. El termo. Caja. Claro, el termo. Mate. Sí, mate de leche. Fue entonces cuando le pidieron que abra su equipaje y descubrieron un recipiente térmico. O sea, está bien conservado, ojo. Como debe ser, sí, a la temperatura, listo para consumir. Que tenía una sustancia blanca. O sea, vieron la sustancia. Me imagino que lo tienen que abrir y probar. O sea, testear de alguna forma, porque si no, no sabes qué. ¿Cómo sabes qué es de perro? Eso es lo que me pregunto yo. O sea, hay profesionales ahí que se encargan. Hay catadores. Sí, catadores, saben. Sí. Lo agitan un poquito así como al vino, ¿viste? Ya, eso es muy. Cosas que aprendés en Tamos. Bueno, ¿qué más? El pasajero confesó que se trataba de semen de perro. Ah, no, lo confesó. Y luego comprobaron que en el recipiente... Me agarraron el semen de perro. Bueno, está bien, dijo. Y luego comprobaron que el recipiente transportaba 5 litros de esa sustancia, lo que no estaba permitido para los viajes. Claro. No sabía que no estaba permitido. No, pero hasta 2 litros de semen, va. 5 es mucho. Pasó la cantidad. Lo bueno es que después remarcan que, a ver, como que no está prohibido exportar esto, pero tenés que tener todo un permiso. Totalmente. Si vos no tenés un permiso. Sí. El permiso del perro, dice, porque si no es contra su voluntad. Sí, dice certificado veterinario internacional. O sea, tiene que estar todo como que avalado. Si no fue acoso sexual. Claro, sí. Sí, sin consentimiento del perro está mal. Lo expide el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. O sea, como que. Capaz se puede usar, no sé para qué se usa, para clonación, para reproducir también, para gear. Sí, no pensemos demasiado en qué se puede usar. Para pero crear otros perritos. Seguro que tiene muchos usos. Para crear perritos. Totalmente, totalmente. Como clonar perros, ¿viste? Como los de candidatos a presidente. Sí. ¿Viste? Está bueno. Pero tiene que estar chequeado. Porque si no. Yo imagino un furro. Si no, es polémico, ¿no? Lo imagino entrando a. Sí, tipo, ¿no? Con todo el disfraz de perro a la aduana. Ay. Sí, con el la mochila con el tanque de. Es que no llegué a casa. Claro. Así sí. Que nada. No, nada. Yo acá en el. No, nada. Palmate. Lo normal. El problema fue que no lo declaró. No estaba avalado con una documentación. Totalmente. Si tenía eso, capaz el chabón zafaba. Y si no, cago. Yo me leí todo el artículo. Es terrible como si. Sí, después cuenta. Sí. Porque esto no. O sea, esto pasó ahora en Uruguay. No, pero no es un hecho aislado. No, digamos. No. Pasó también este año, creo. En mayo. Bueno, ¿ves? Que habían encontrado también a un chabón que quería pasar de Uruguay a Argentina, pero semen de chanchos. Uh-huh. De chanchos. En sachet. Claro, y 60, creo que lo detuvieron por lo mismo. 60 sachet. Creo que le pasó lo mismo, que como no estaba declarado, o sea, como que no sé cómo es, calculo que será lo mismo, o sea, capaz tiene que registrarlo, conseguir no sé qué. Un permiso, sí. Demostrar que. Claro, que capaz se va a utilizar para. O sea, tenés que explicar lo por vas qué. A utilizar para algo útil. Sí, y nada, como que pasó un par de veces ya. Así que está de moda. Cosas que pasan. Sí. Está de moda transportarse. O cosas que no pasan, depende de cómo lo veas. Puede ser. Bueno, che, siguiendo con el hilo de noticias, es hora de que los fandom puedan llegar a salvar este país. O destruirlo, no sabemos. O destruirlo, sí. No lo sabemos. Bueno, tenemos Balotage, todos lo sabemos y demás.
están sucediendo muchos hechos curiosos en base a eso, bueno, partidos que se diluyen, qué sé yo, bueno, pero hay guerras también. Y en este caso encontraron, viste que siempre te encuentran tweets viejos, yo creo que es polémico cuando sos una persona quizás pública, no sé, famosa, bueno, en este caso una política, que bueno, encontraron tweets viejos de Victoria Villarruel, que es la actualidad, en la, o sea, actual candidata a vicepresidenta por la lista de Javier Milei. Bueno, que hace un par de años, en el año 2020, había como bardeado a BTS. BTS, una banda de ¿quién no bardeó K-pop a BTS en algún momento? Pero no, capaz si nosotros decimos algo contra BTS, no pasa nada. No pasa nada, claro. Pero esta chabona como que podría cumplir un... Ya es diputada, sí, ya es diputada, creo. Y podría cumplir un rol mejor. Si sos figura pública, no opines, claro, sobre BTS. Claro, ahí... Sí. Nada. Bueno, y saltaron estos tweets viejos, como te dije, del año 2020, donde ella básicamente bardeaba un poco el hecho de cómo te va a gustar esa banda, no sé qué, tiene nombres de tiene un nombre por BTS de enfermedad de transmisión sexual. Un montón. A mí me pareció un montón, como que dale, bueno, te puede no gustar BTS, no sé qué, pues pará. ¿Pero por qué un montón? O sea, ¿por qué te pareció mal? Porque no me parece una manera correcta. O sea, pues a mí, por ejemplo, yo no soy una persona que consuma BTS. O sea, no tengo ninguna canción en mi playlist, pero nada, voy a tirar esa, qué sé yo. Que, bueno. A mí me pareció re bien, o sea, yo lo vi y me dio risa. Bueno, las ARMYs, o sea, sí, el fandom de se ofendieron. Se ofendió, hicieron un comunicado, o sea, y tiene peso este comunicado, lo levantaron claramente todos los medios y demás, y el comunicado dice lo siguiente, porque encima no fueron las únicas, después hay otro comunicado de otra de otros sí, sí, sí. De las chicas de Taylor. Esa fue, como no atacaron a Taylor, creo, o no sé la verdad. Pero lo que pasó con BTS fue que el comunicado dice lo siguiente, lo estamos viendo ahí en pantalla. El mensaje que transmite BTS es simple: el respeto hacia todos y uno mismo. Bueno, la coma te la debo. O sea, se ve que estas chicas, no sé, que nacieron ayer, no saben poner una coma. En Corea no se usa. Bueno, esto está en castellano, tenés que haber aprendido. Por ende, las fanbase argentinas repudiamos, en mayúscula, los dichos de odios y xenófobos hacia la imagen de BTS pronunciado por la candidata Victoria Villarruel. No esperamos la disculpa correspondientes debido a sus recientes respuestas. Dada la situación actual, pedimos a ARMY, o sea, todas las fanáticas, que por favor denuncien los tweets que contienen estos dichos repudiables. Pedimos no caer y no responder en las provocaciones que estas incitan. Fanbase BTS Argentina. Bueno, esto se subió a todos los portales, obviamente le llegó a todo el mundo, pero qué sé yo, es como que nada. Están saltando un montón de cosas viejas, qué sé yo, Twitter es una red social que todo el mundo va a destilar lo que para sea. Para mí hay que estar muy desesperado para buscar un Twitter de hace 7 años y decir, uy, ¿sabes qué? Claro. Dijo es que... Normal, en tiempo de política. Es re normal, es re normal. Pero que además se lo tomen en serio las fanáticas de BTS. Porque para mí era humor, o sea, tipo... BTS, ETS, tipo, suena como enfermedad de transmisión sexual. Y terminaba ahí. Claro. Y no había xenofobia ni nada más. Es tipo, mira, esto suena parecido a tal cosa. Sí, así que nada, o sea, esto saltó. Como que ella, creo que hasta ahora tampoco dijo mucho. Es como, bueno, che, cómo me estoy riendo con esta situación. No tiene nombre. Para mí es gracioso. Para mí está sí, bueno en ese sentido. Es tipo, jaja. Pero bueno, qué sé yo. Pero, perdón, ¿eh? Sí. Pero, por ejemplo, medios de Corea lo levantaron como sí, diciendo como algo grave. Sí. Y que le molestó, especialmente sí, por la envergadura de la... A ver, puede saltó ser la vicepresidenta de la Nación. Sí. Ese es el tema. Calculo que es eso, digamos. Si fuera sí, cualquiera de nosotros no pasa nada. Cuando es una figura de autoridad... Para mí... Igual es una pavada. Sí. Para mí dijo cosas más graves... Obvio. Claro. Que y esto en general, o sea, dentro de lo que es. Esto fue nada. De lo que es la figura es una pavada. Pero creo que, a ver, creo que el fandom es muy, sí, muy heavy, digamos. Es como un club de fútbol, viste, que son termos. Sí. Bueno, yo entiendo que es algo así. Yo entiendo que, sobre todo con el ARMY, es algo así. Vos decís algo que, sí, aunque te hayas equivocado, sí, o... sí, son complicados. Bueno, no sé si aunque ellos se hayan equivocado, tipo, se lo toman mal, por las dudas. El tema es que también lo que en una de esas también respondió cuando se fue enterando que estas cosas saltieron, porque obviamente se entera, ella le debe llegar sí, todo lo que le pasa a su alrededor, fue que también dijo, creo que esto fue hace poco, si sabía que iban a saltar así por un coreano de pelo rosado, hubiera arrancado antes. Claro. Como diciendo, es como que dale, amiga, no... No incites más, tipo, sabés que capaz tuiteaste, o sea, no sos libre de tuitear lo que sea,
El tema es que, como dijo Javi, el tema es que esta chica puede llegar a ser vicepresidenta. O sea, te sí. va a representar en todo el mundo. Y obviamente, en teoría, es como una falta de respeto, más allá de que vos, bueno, sos Pepita y nada. Y capaz al grupo no le interesa. Obviamente, si tienen que estar respondiendo todas las bardeadas que se deben comer, no estarían cansados de hacer su carrera, básicamente. O ni es siquiera podrían hacer su carrera. Yo creo que el grupo ni reaccionó. Creo no, que obvio. Se enojaron tipo los fans y... Sí, obvio. Pasa, si tenés que reaccionar como artista... Y un como... político que creo que está metido en el comercio con Corea. Bueno, o saltó, algo así. Saltó Juan Grabois a defender como diciendo sí. que era bueno, pero candidato. Es fanático también. De, sí, la hija sí. es muy fanática de BTS y como que se lo tomó por sí. ese lado. Pero qué sé yo, es como que dale, no sé. Creo que la última vez que me había enterado algo así del ARMY es que se habían enojado porque creo que era algo de o cine. O sea, que, en sí es sí. una falta de respeto. Depende cómo lo mires, pero y más que nada, pues, como dijo Javi, por el tema de la figura que podría llegar a ocupar la mina. Entonces, no, para mí es un tema de libertad de expresiones. Tipo, sí, mirá, no sé, tal cosa rima con si tal vos, otra. Si vos me decís de que ese argumento lo hizo ahora, en esta altura, o sea, sí. fue hace un par de fechas. Sí, es sí como el tweet que, original fue es en como 2020. Es como que nosotros digamos algún chiste ahora. Y capaz que, no sé, poner en 5 años Melón es una reestrella. Entonces, por lo que dijo acá en Estamos Ready. ¿Sabés qué dijo hace 5 años? El negro. Pará, llega a ser una estrella y yo tengo una cosa así. No resiste archivo, pero bueno. ¿Sabés cómo meto likes sí. y seguidores? No importa nada. Es que eso trataré sí. de bancármela. No es estamos hablando de que Villarruel dijo que Spider-Man negro es un criminal. Y nada, bueno, salto todo. ¿Sabes qué me hubiera parecido mal? Que dijera tipo estos chinos, no sé qué cosa. ¿Sí? Cuando son coreanos. Ahí sí. Bueno, alguna cosa así. Linkeo las dos noticias porque pasó lo mismo con las Swifties, básicamente. Sí. La Swifties, no sé si pasó que encontraron Twitter. Eso ya como que me perdí la historia. Pero como que las Swifties se metieron un poco en la política. Una página, no sé, no... No todas las Swifties. Claro, sino no el un... fandom grande de Argentina, sí. que hay una página oficial. Hola. Hola, Nanu. No, el tema fue así. Milei puso un tweet también antes. Ahí está. Como diciendo que ¿qué se quejan ustedes feministas y miren quiénes cobran más? Y es aparece verdad. Taylor primera, sí, ¿me entendés? Correcto. Como diciendo esta, y medio que la bardió a Taylor por sí, ser sí. la que más cobra en Estados Unidos. Sí. Fue por ahí. Ahí, sí, claro, ahí me acordé, eso vieron había las. Todo un, claro, un sí. Vieron eso de las fans y se pudrió todo. Claro, como porque una de las políticas de Milei es como, bueno, no hay diferencia entre lo que cobra una mujer y un hombre en Argentina. Claro. Sí hay diferencia, si te pones a analizar, seguramente hay diferencia, capaz hay empresas que no, bueno. Como que lo metió por ese lado y se hizo como un gráfico de como los famosos más millonarios de ese año en Estados Unidos y Taylor hoy en día es billonaria inclusive. Sí, sí, totalmente. Y nada, estaba primera, le sacaba mucha diferencia, no sé quién estaba segundo, no sé si era algo así como Kim Kardashian. Bueno, había nombres muy importantes, creo que segunda aparecía Kim. Y bueno, él dijo como diciendo, miren, qué sé yo, en Estados Unidos, nada, no hay diferencia, inclusive la que más cobra es una mujer. Nada que ver, tiene que ver la situación de Argentina, de Estados Unidos, nada que ver. Pero bueno, justamente también por eso, esos dichos saltaron. Ahora, sí. Por ahí cuando viene Taylor Swift, en ese momento es la mujer que más cobra en Argentina. Ah, si lo tomas por ese lado, es verdad. Bueno, sí, va a venir. De hecho, ahora creo que es billonaria. Así que es más millonaria que sí. en ese momento de que se había conocido esa estadística. Totalmente. Y bueno. Nada, y se armó una página en Twitter que no es el fandom grande, sino es una que dice Swifties contra la libertad de avanza. O sea, le declararon la guerra a Milei y a pero... toda su bancada. Y un poco de lo que decía el comunicado que también emitieron ellas, porque acá es todo serio, acá no se jode. Claro, sí, sí. El comunicado que... sí. ¿Ya fue el recital de Taylor Swift? No, ¿no? Ahora en dos semanas. No, falta, sí. O sea que por ahí están adentro de las carpas, ¿sí? Sí. Tipo con computadoras. Sin craneando. Sí, una carpa que dice Swifties contra la libertad avanza sí. y... Habría que buscar esa carpa. Pero aparte son carpas que están hace como 9 meses. Sí. Deben estar sí, todas peludas, todas sucias. Este no le importa nada, pero contra está muy todo. Bien, con pero convicciones. Claro. Tienen, sí, sí, sí. Están, ¿para tienen, cuando están un, en la agenda. Un comunicado estamos ready contra algo? No sé, yo quiero un comunicado estamos ready contra algo. Totalmente. Un día vamos a emitir un comunicado contra... Sí, contra Spider-Man negro. No. Tenemos temas para emitir comunicados. Oh, mira, ya tenemos una. Ahora gran, que me acuerdo. Hay situaciones. Escuchamos. Pero no importa. El comunicado de la comunidad Swiftie argentina por parte de esta parte del fandom fue... A pocos días de los tan esperados recitales de Taylor Swift en Argentina, el futuro de nuestro país va a estar
estar en disputa el 19 de noviembre, será el balotaje para elegir al próximo presidente del país. Acá ya se metieron en política. Dijo, acá no vamos a volver. Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué nos tiene que llamar la atención como fandom? Porque Milei es Trump. Directo. ¡Fua! ¿Sabes qué? Que agarre así, se saque la cara de... Y la era Trump todo el tiempo, Trump intentando conseguir la presidencia en Argentina. Y porque no podemos no dar batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país. Taylor se ve que está involucrada, se mete, ella se preocupa por el futuro de su país también. En el documental de Netflix, Miss Americana, Taylor habla de la necesidad de estar en el lado correcto de la historia a dar su posición en las próximas elecciones en los Estados Unidos, en aquel momento. Nosotros como comunidad tenemos que enfrentar esta misma necesidad. El Partido de la Libertad Avanza tiene dentro de su plataforma electoral propuestas como la privatización de la salud, la educación, la libre tenencia de armas y realizar un referéndum sobre la última ley de intervención voluntaria del embarazo. Por su parte, en diversas entrevistas los candidatos del partido hablan de excesos al referirse de las muertes, torturas y desapariciones llevadas a cabo por el Estado en la última dictadura militar y consideran que el matrimonio igualitario... Bueno, hace toda una enumeración de un montón de situaciones... Uh-huh. Ella es como, le declararon la guerra a la Libertad Avanza. Es tipo, por acá no es. Siendo, porque, nada. Porque y somos además, Swifties, porque bueno, sí. Le tiró. ¿Te metiste con Swift? ¿Te metiste con Taylor también? BTA? Así que nada, ese es el comunicado, como diciendo, che, no es por acá. Fíjense, porque en las manos de estas personas puede caer el futuro de nuestro país. Bueno, ellas se involucraron un poco más en la política. Si votas a Milei, gana Trump. Claro. Wow. Porque encima Trump creo que en las próximas elecciones se puede volver a presentar. ¿Acá? No, en Estados Unidos, boludo. Porque no sé cuándo son las elecciones allá, creo que son ahora. No tengo la menor idea, estoy re perdido. Pobre Biden, está re en un... Sí. Biden también está re perdido. Cuiden a Biden, están re viejos. Son re viejos allá los no sé qué es los diputados realmente. De allá, no sé cómo se les dice. Pero bueno, nada. Ellas se involucraron un poco más como en la parte política de, che, me las tomo más en serio porque pusieron realmente, tipo, por qué no les gustaba la propuesta de Milei. Más allá de que haya sido por una situación personal que fue como... decir, che, esta mina es remillonaria, como pueden decir esto, claro, pero se involucraron en general. Lo otro fue, me lo creo más. Lo otro es como, che, me dijo Corea, pero si sos coreano. Claro, lo otro fue como un hecho puntual, sí. Que se metieron para repudiar ese hecho puntual. Pero bueno, Nanu dice, Taylor es nuestra Lali, por así decirlo. Viste que Lali también se mete un poco ahí en política, como dice Totalmente che, no es por acá. Política. Bueno, también ella un poco defiende sus pensamientos, por esa parte está bien. Pero bueno, nada, acá los fandoms se metieron de lleno y dijeron, che, no se puede así. Así que nada, no sabemos qué va a pasar. ¿Más es Biden? Sería Biden. Creería que Alberto es Biden. Alberto es totalmente Biden. Sí, tal cual. Así que nada, los fandoms están luchando por el futuro de este país. Impresionante los fandoms. Esto no aparece en ningún guión de Hollywood. Solo pasa en Argentina esto. Un hecho canónico en la historia de Argentina que vos decís, cuando no encontrás alguna situación más, aparece esto. Uf, pero acá en Argentina tenemos... Solo pasa acá. No, así que nada, ¿quién quiere seguir con el resto de las noticias? Yo me cansé de hablar. Sinceramente. Yo lo digo en representación a los fans. Y bueno, lo decimos. Este es muy bueno. Este es para verlo y escucharlo. Si no, paso con la próxima noticia. Sí, ahí tenemos el video. ¿Tenemos el video? Pensaba, tipo, acaba de venir de votar. Y yo he entendido como que... Tipo, tenías que ir votando al que menos te gustaba, tipo en GH, como para eliminarlo de la competencia. Y me acabo de enterar, o sea, llegué a mi casa y me dijeron que hoy eran tipo las elecciones como finales, como que tenías que votarle al que querías que gane. Y yo pensaba que no, o sea, pensaba que tipo hoy había una, la semana que viene otra. Y tipo, voté a Milei y no me gusta, tipo, no me gustan sus vibes, no me gusta su energy, sus tipo, vibes. No me gusta el chabón. Y tipo, yo lo voté a él y ahora no sé qué hacer, tipo, no sé si a alguien más le pasó, tipo, ¿con quién puedo hablar? ¿Con quién me puedo quejar? O sea, para decir como que, no sé, que tipo, voté mal, o sea, no había entendido, tipo, posta, estoy muy estresada, o sea, no sé qué hacer. No, terrible. Para mí quería encontrar la manera menos desagradable para decir que votó a Milei. Totalmente. Lo peor es que si esto lo hacía por ahí apenas salía del cuarto oscuro, realmente conseguía que le anularan el voto. Sí, tal cual. Sí, puede ser. Sí, lo hizo en el momento equivocado.
Pero... No, ay. Pero, ¿qué quería nominar ella? ¿Sí? Claro, yo quiero estar en GH. Para mí re va igual, ¿eh? Estaría re bueno, en vez de elegir al que más te gusta, pero ir eliminando a los que no te gustan y que quede el menos peor. Va a ser un quilombo, la gente ni siquiera sabe a quién votar. Te imaginas si le voy a decir, tenés que votar al que no, el que no tiene que seguir. Se le explota la cabeza. No, no, para mí estamos tan acostumbrados con lo de Gran Hermano y eso que va. Gran Hermano sería puede cambiar la historia de un país, sí, también. Puede, ojo, puede. Los reales. Yo creo que fandoms tendría que ser más o menos así. Y aparte lo haces hacer alguna prueba también, imagínate, sí, con la prueba reba. Totalmente. O sea, los debates y algunas pruebas de cambiaría mucho y que el futuro del país votan si entre votaría, ellos, sí, y eso, sí. Ojo, estaría re bueno. ¿Quién te dijo que un reality puede tener influencias, un fandom? Ojo, no en cualquier país pasa esto. Capaz tienen más influencia que inclusive los mismos referentes. Totalmente. O incluso para que queden en el gobierno. Deberían estar totalmente todo el tiempo en elecciones. Ah. Entonces vos decís, bueno, en la Casa Rosada... ¿Quién se queda en la Casa Rosada? Las Swifties. Sí, y vas sacando alguno así por semana. O del Moro. Vas sacando. Del Moro se juntan todos ahí, digo. Los tenés a todos ahí adentro. Cámaras por todos lados. Y que queden solo los que zafan. Del Moro es el presidente de la Cámara de Diputados. Lo ponemos como presidente y él va fletando. Estás nominado. Le va diciendo. Para mí sería re interesante. Es como lo que habían hecho. Lo que habían hecho. Emitan su voto en la pantalla. Sí. ¿Viste cómo es en la cámara? Sí. El Big Brother que habían hecho de políticos. Sí, algo así, algo así, totalmente. Para mí eso funcionaría mejor acá. Bueno, esta chica parece, no sé, votó mal. Sí. Ella entendió mal, se crió todo el año pasado y las temporadas anteriores, capaz consumió y creció. Por ahí consumió viendo antes de también votar. Sí, sí, ¿no? Sí, votó siempre al negativo. Y dijo, sí, si Gran Hermano es así. ¿Cómo se dio cuenta acá en este? Si los anteriores votó así. Se vota ¿qué cada pasó? Cuatro ¿qué fue años diferente igual, acá? Digo, boludo. O sea, capaz esta mina tiene 20. ¿Vos decís que es la primera votación? No, no te digo que sea la primera votación, porque parece una mina, no sé, de 20 años. Entonces, a ver, sí, vamos, voy a ir al pasa que te vas chica enterando, te vas enterando de cosas. La primera vez vas y porque te dicen, no, tenés que votar sí o sí, no tenés anda, idea vota de lo que haces y votás. Y después te vas enterando de cosas como, ¿esto sirve realmente? ¿Tenía peso? ¿En serio se elige el presidente con esto? Sí, capaz. Y bueno. A ver, quiero ver si se la da en alguna red social. No dice. Es clave, es clave. No dice. Bueno, pero tiene una cara como si fuera de 20 años. Y hay mucha gente que la barrió, no sé qué. Pero bueno, ella dijo, yo, nada, voté así, boludo, ¿qué quieres que te diga? A veces pasa. Nada. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, para cambiar un poco el clima político, nos vamos a otro país, nos vamos a otro lugar, otro bien acontecimiento. También de una joven. Ojo. Que en este caso también flasheó. También flasheó. Perdón. Este hasta ahora país no hay ningún insólito. Venimos invictos de insólitos. Bien. Uy, aplaudan a Nano. Impresionante. Esa es la producción. Mate tampoco hay. Pará. No, ahora no aplaudan. Sorrijo, Bueno, pobre nada. Una joven se comió un brownie de marihuana. Creyó que lo estaban secuestrando y se tiró de un tercer piso. Había empezado re bien. Corta. Insólito. Eso era para un insólito. Cortísima. Tenía que haber. Digo, para, me están persiguiendo las voces. ¡Pum! Son tres pisos, no importa. Dijo. Para mí empezó re tranqui. O sea, se yo vuelo acá, un brownie de marihuana. Que... ¡Puedo volar! No puedo volar. Sí puedo volar. Ya pero puedo planear. Habíamos dado una noticia así en un momento, ¿no? De una que consumió que sí y terminó en el hospital porque... Pasa que supuestamente cuando comes... Se descompensó. Cuando viste que arman, no sé, los brownies así locos, como que cae peor supuestamente. Sí, entonces, totalmente. Como que capaz... Depende de la cantidad que le hayas puesto. Claro, capaz la gente sí dice, ¡fua, le pongo un montón! Y después, claro, terminás quedás más boludo que cuando sí, sí, fumás. Claro. Sí, dicen claro que tiene un mayor como impacto. Entonces, bueno, si parecen acá bocaditos de acelgas, pues te pasaste. Claro. Vas a terminar. Era puro verde. No tenía chocolate. Pasa que es veggie. Ah. Era una ensalada crocante. No. Y ahí no te vas a tirar de un balcón, te vas a tirar. No, por la diabetes, dijo. No. Dice, una joven permanece en grave estado luego de arrojarse a un tercer piso. De acuerdo a testimonios de sus amigos, la chica había consumido un brownie hecho con marihuana. Okay. Y por las alucinaciones creyó que estaban secuestrando, motivo que la llevó a tirarse del balcón. Ay, no. Dios.
El dramático episodio ocurrió el pasado 30 de septiembre en la ciudad española de Málaga. Málaga. Pero se conoció en las últimas horas. Hace poquito se... Mirá qué loco. Hace poquito se tiraron la data ahí. No solo la data. La joven se encuentra internada en estado reservado. Según detallaron los testigos del hecho a la policía, la estudiante entró en pánico porque creyó que la estaban secuestrando. Esta alucinación estaría relacionada con el consumo de estupefaciente junto con el postre que habían preparado sus amigos siguiendo las instrucciones de un tutorial de YouTube. No confíes ni en tus propios amigos. Yo lo que entiendo de ahí es que no eran solo los brownies, ¿no? Para mí hicieron un banquete. Claro. Un corte de banquete y mezclando cosas. Con el consumo de estupefacientes junto con el postre que habían preparado sus amigos. Chao. O sea, sí. A los dos le pusieron. Fumaron María. Y después le habían dado a todo lo que tenían y además le echaron la culpa a los brownies. No, me deben haber caído mal los brownies. Dijo, che, te sobró. O sea, mándale. Sí. Mándale el plan, no sé, a la empanada, qué sé yo. No, chicos, hay que tener cuidado. No coman tanto. No coman. En realidad. No confíen en un busquen amigo que. Busquen data. Que... Infórmense bien, gente. Cierren las ventanas. Eso. Abren las escuelas. Pasa que te dicen que fueron los brownies de marihuana los que le hicieron eso. No, fue la caída. Mal. Sí, o sea, si no te tirás del edificio, no te hacen tan mal. No te caen tan mal, o sea, los brownies. Pero ella sí cayó mal. Claro. Porque se cayó en tercer piso. Sí, ¿sí viste cuando te dice que cae pesado? No hagan caso a un video de YouTube, chicos. Pero bueno, nada, en otro orden de cosas, viste que siempre tenemos que tener cuidado, o sea, no tenemos que tener solo cuidado con los autos, con los camiones, ni las motos que manejan mal. Está muy difícil la calle. Los que manejan mal a veces son los propios animales. No sé si tenemos hay unos cuantos animales. Que sacan carnet, animales, que la prueban encima. Sí. Hay animales inclusive que causan desastres, ¿ok? Pueden causar. Conozco varios. No hablo, no sé, del león. No, animales que quizás es más típico de nuestro país. Vamos a ver lo que pasó. Estaba cruzando la calle en bicicleta. Gentileza, Telefe Noticias. Y la chocó un ñandú. Un tipazo. Bastante insólito. Particular, ¿no? Insólito. Y de hecho, vamos a estar en vivo conociendo detalles. La ciclista no se dio cuenta de lo que pasaba, Mauro, hasta que, bueno, ya estaba en el suelo. ¿Y qué se iba a imaginar? Que va a venir un ñandú y la va a tirar al diablo. Salió re. Una mujer estaba cruzando la calle en bicicleta. Y la chocó un ñandú. ¿Dónde apareció? Bastante insólito. Particular, ¿no? Insólito. Y de hecho, vamos a estar en vivo conociendo detalles. Es una provincia del interior. La ciclista no se dio cuenta de lo que pasaba, Mauro, hasta que, ya estaba en el suelo. ¿Qué se ñandú le va a tirar al diablo? Ya se viene, dijo el perro. Una mujer estaba cruzando la calle en bicicleta y la chocó un ñandú. ¿Quién tenía prioridad en ese momento? Insólito. Particular. Creo que ella. Venía de mano de la bicicleta, la bicicleta. La bicicleta, listo. Entonces fue el ñandú el que estuvo mal. En Ranchos. Ranchos creo que es una ciudad de acá de Buenos Aires. Sí, es provincia, provincia. Sí, en provincia. ¿Acá hay ñandú? ¿Hay ñandú? Obvio. Así te... O sea... Ah, no. Para vos es obvio, para nosotros en nuestra zona no hay ñandú. Acá, por ejemplo... ¿Zona de ñandú? Entre Ríos crían ñandúes. Sí. Para hacer tipo... En su momento era para hacer plumeros y ese tipo de cosas. O que vendan huevitos. El otro día fui a pescar y cuando volví había uno vendiendo huevitos de ñandú. Pero en Entre Ríos dijiste. Sí, pero bueno, pero Ríos, también acá, esto fue tipo, en una cruzando el Zárate Brazo Largo. Son 3 horas. Esto fue en una ciudad del interior de Buenos Aires. Que Ranchos se llama. Está cerca de... No tenía la menor idea de que teníamos ñandúes ahí dando vueltas por Buenos Aires. Está me encanta. Como por la zona de Chascomús. ¿Nunca viste ahí tipo la representación de los indígenas con la boleadora cazando ñandúes cuando eras chico? Nunca vieron. Sí, es más, creo que la primera vez que aparece Patursú, él tiene un ñandú en vez de un caballo. Y puede ser, sí. O sea, que en Derqui no haya ñandú. No significa en Derqui no tenemos ñandú. En Río Luján puede haber. Tener. Sí, tranquilamente podría. Puede haber carpinchos. El pomperito. Allá también. Carpinchos tampoco hay en Derqui, pero también me encantaría tener. Bueno, pero acá... Hay por más lados carpinchos. Así que nada, hay que tener cuidado en Ranchos, que bueno, te puede chocar un ñandú. Y el ñandú salió re mal igual. La señora capaz, bueno, te terminó en el piso. Iba por la calle igual el ñandú. Bueno, pues. No, capaz no tenía el semáforo. Aprovecho la siesta, no hay nadie, me pego un... trote. Totalmente. Es un runner. Es un runner. Pero salió re mal el ñandú, pobre. Sí, pobrecito. A mí me dio pena el ñandú. Salió como medio así y se fue. Basta que los qué sé yo, te meten las bicicletas por todos lados. Son como unas motos. Sí, estas bicicletas es malísimo. Bueno, la última noti. La tenés vos. La última noti. Sí.
Que encima acá, bueno, no lo tenemos en este partido, pero tenemos el partido de al lado, a este súper. Procesaron a Alfredo Cotto por el arsenal de armas encontrado en uno de sus supermercados. El empresario dijo que las armas pertenecían a fuerzas de seguridad y las dejaban allí para ser usadas ante posibles saqueos. Dijo, si hay un saqueo, más que nada porque... No, no te lo crees para nada. ¿Hay un Robocop? ¿Hay un tanque de guerra? Más que nada porque el Cotto más cercano lo tenemos en José C. Paz, capaz está sí, prejugando sí. Eso. Mirá que, claro, yo en José Paz también tendría un cosa así lleno de armas. Bueno. Como... No creo que fueran en el Cotto, sino hay, no creo que fueran en mercadería en ese caso. Sí, bueno. En el... pero la idea es que pero estaba sí, preparado totalmente. Por si pasa algo. Claro. Por ahí era lo que le incautaban a los que pasaban por ahí en José Paz. Amo que se llame Alfredo Cotto. Él es el Don Cotto. Claro, le puso su apellido a esta red. Claro. Sí. Nada de Carrefour, que no sé qué. No, bueno, pero lo de Carrefour... Bueno, no es de acá. Es internacional. Claro, Maurice Carrefour. Claro. Ah, sí, ¿sale? Claro. Ah, mira. Sí, sí, sí. Bueno, el Cotto. Don Cotto. Juan Díaz. Don Cola, por ejemplo. Don Coca. Uh-huh. Claro, totalmente. Sí, Don sí, Coca. Sí. Queda mejor. Leonardo Jumbo. Está bien. Bueno, el Jumbo es chileno. Es chileno, sí. Con Disco. ¿No? Sí, los dos. No, sí, sí, sí. Sí, sí, son como la misma empresa. Sud. Claro. Bueno, sí, sí. ¿Cómo estamos? Esto es información. ¡Ah! Esto es información. Sí. ¿Qué más? Es muy importante. El Chango más. Una vez. Charlé con alguien que había trabajado en un puesto alto en Sodimac y no me refugio. Contó el significado del nombre de Sodimac. Le dije, pará, le estaba haciendo un trabajo. Soda primero, decime qué significa Sodimac. Era sociedad... Me olvidé. Te falta no me acuerdo de lo demás, pero era parte. Sociedad. Bueno, yo lo busco, vos contalo a Alfredo Cotto. No sé qué de materiales de la construcción. Ahí va. Tipo sociedad de distribución y no sé qué de materiales de la construcción. Estaba bueno, tenía sentido. Yo primero pensé que habían metido letras al azar. ¿Viste esas cooperativas sí. del interior? Sí, 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 una cosa así. A mí me reinteresa todo eso. El otro día encontré una nota. Alguien descubrió que, ¿viste ese logo que tiene el Carrefour? Que tiene como toda una cosa, sí. que no se entiende lo que es. Es la C. Tiene sí. una C. Es y la es C. Como... Pero la hicieron re difícil. Es impresionante. Sí, la hicieron muy bien, sí, sí, sí. Es la C. En fin. Bueno, Sodimac también es chileno. ¿Sí? Son proveedores sí, sí, sí. de supermercados. Totalmente. Mira. Bueno, sigamos. Eso y de padres sustitutos también. También. Es cierto. Que se preocupan con todo por la Chile. Qué industria importante. ¿Qué pasó? Fuentes judiciales revelaron que ambos fueron embargados. Okay. Ambos porque lo fueron Alfredo Cotto y su hijo. Ay, Cotito. Fueron embargados por el juez federal Sebastián Ramos por 3 millones de pesos. Uf, un vuelto para ellos. Sí, es como el tipo que le cobraron 40 mil por afanarse sí. un celular. Lo que gana un fin de semana, dijo Cotto. Claro. Más o menos. Y se los acusa de tenencia ilegítima de materiales explosivos, sí. inflamables, asfixiantes, tóxicos, biológicamente peligrosos. Armado hasta los dientes, estaba. Sí, sí, sí. Faltaban nucleares metidos ahí. Había una falla de gases, se iba a la mierda el Cotto. Sin la debida autorización legal. O sin que median razones que justifiquen dicha tenencia. Es lo mismo que si querés importar semen. Claro. Tipo, justificalo. Sí. Que lo demuestre. Claro, totalmente. No es cuestión de sacárselo porque sí. Tipo, explícame por qué tenés 5 litros de semen y 10 ametralladoras. En ese sentido, en el supermercado de Paysandú al 1800 fueron halladas 227 granadas. No, sí. Por los saqueos. ¿Quién no tiene un par de granadas en la casa, loco? Pero por los saqueos. Pero no, claro. Sí, o sea, aparte... Vos ves que te vienen así todos juntos. Y explota el barrio, sí, compa. Vos con una, el barrio. Con una granada no te alcanza, son un montón. 200. Sí, se reproducen como locos. Sí, pero 227 ya por ahí solucionas el tema. ¿Cuántas compró Jeve? Compró 200. La compré en promo, había descuento con la tarjeta. ¿Sí? Totalmente. Pero es más de lo que llevaba Rambo, ¿viste? Que llevaban un montón de granadas en el chaleco. ¿Qué hace con 227 granadas? Una banda. Ah, qué desgraciado. 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento. Ok. 3.886 municiones. Un montón.
Está bastante bien, ¿no? O sea, ahí van a disparar. Para no tener que preocuparte de quedarte sin balas, ¿viste? Que mira si después no podemos conseguir. A ver si te saquean, ¿viste? El dólar se va a la mierda. Si te bala, tenía una metralleta gigante. Con 3.800 municiones, va. Sí, sabes que por ahí se les dificulta a ver, saquearte. ¿Cuánto tenemos de población acá? El método es el siguiente: vos tirás las 200 granadas y sobreviven sí. 3.000, 4.000, los reventás. Y ahí los tenés. Sí, sí, sí. Yo aprendí eso con los juegos de zombies. Yo creo que se estaba preparando así para los saqueos. Yo en planta versus zombie le ponía un montón de girasoles. O girasoles. Una de las dos. ¿Por qué no tenía girasoles? Sí, ah, sí. Claro. Qué buen juego. 14 chalecos antibalas. Ahí, sí. 22 cascos tácticos sin número visible. Está limado eso. Sí, eso es re importante porque tienen que estar numerados. Sí. Para los 14. Pero eran más. 22 cascos. Claro, tácticos. Hay 14 que van a estar protegidos con el chaleco y eso. Y esos ah, es verdad. Vos cascos, repartís. Si sí, algunos se quedan sin chaleco. Casco nomás. Sí. Te pones el casco solo y vas en remerita. Claro. Pero bueno. Un silenciador. Sí, porque. Sí. Te tiraste granadas por todos lados. Pero bueno, viste. Hay que ser. Mirá si se despierta la doña. Uno. Mirá si se despierta doña Coto. Y 9 escudos. Ah, está bien. Estaba preparados para ir a la tercera guerra mundial. Sí, sí, sí. Contra... Estaba lo curioso es 9 escudos, ¿viste? Decir, no de defenderte, sí. Acá es del ataque, nada de defensa. Pero de nuevo, eso para después de que tiraste ya las granadas, te gastaste todo, los últimos los bajaste con el silenciador, ¿viste? Pero bueno. ¿No era más barato o más sencillo, tipo. ¿Cómo se llama? Cortinas de hierro, así, pum, no, tipo blindado. Suena alarma, pum, cerrate todo. ¿No era mucho más sencillo? Puede ser. Yo creo que te entran igual. Pero cada uno se protege como quiere. ¿Qué es más divertido? Sí, también. Esa es otra pregunta. Así que nada, bueno. Yo creo que los iba dejando entrar de a poco, ¿viste? Y ahí jugaban con los amigos. Es como el paintball. Parece el silenciador. Totalmente. Bueno, ya finalizamos esta hora de información. Espero que les haya servido. Hacemos un corte y en un rato volvemos porque nos queda más programa y hay juego. Qué lindo los juegos. Hoy nos toca jugar, así que en un rato volvemos.
¿Todavía sirve? Ah, es que ay, tengo miedo de romper esto. Tarde. Bueno, no, no lo rompí, no lo rompí. Me lo voy a tocar. No te escucho, Javi. Pero bueno, no. Seguimos, seguimos en Tamorrista. Última hora de programa. Estamos ready. Hay muchas cosas. Esta última hora de programa. Le agradecemos a Nanu que nos trajo el mate de la denuncia. Porque era una denuncia pública, de serio. Sí, si no ibas a emitir un comunicado. Sí, porque una hora, viste, hablando es complicado. Si no, ya estabas a nada de hacer un comunicado, boludo. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Tipo contra ella o contra la producción en general? Contra ella y contra Villarreal, contra todo. BTS, Taylor Swift. bueno, ahora la idea, como estamos en modo Halloween, es ver disfraces. Me encanta, me encanta. Porque me encanta. La gente se va a disfrazar. This is Halloween. Exacto. Me dijeron que va a haber de todo acá. Así que nada, nosotros vamos a chequear un poco, vamos a evaluarlos, vamos a hacer como, no sé, los... ¿cómo se dice? Los diseñadores, los ¿viste? Jurados. Claro, vamos a ser jurados. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno. ¡Oh! Ese está buenísimo. Es genial, ponele un 10. Ese es muy bueno. Vale. Ese es ¡voto un dorado! Ese es un 10, totalmente. Ese va con el voto dorado. Che, ¿ustedes miraban a la chica superpoderosa? Sí, sí. ¿Cuál? ¿Les gustaba alguna? Yo me creía bombón. Me creía bombón. Yo era tipo. Bellota, en verdad. Diva. Muy bien. ¿Vos cuál? Para mí la mejor era bombón. Bombón, sí. Sí, sí, después sí. De grande creo que fui un poco más bellota en personalidad, pero yo me creía bombón. Yo era tipo diva. Me gusta el disfraz, te corresponde. La boca no me gusta, es medio raro. Pero bueno, tiene que respirar la persona que está abajo, ¿no? Como que. Pasa que, o sea, necesito una explicación. Sí. En la serie, en un momento, hay unos villanos que se disfrazan de las chicas superpoderosas y son tal cual, es así. Son o sea, esas, sí, sí. Está tal cual. Tal cual, tal cual. Por eso está muy bien armado. Lo tomaron, sí. Tal cual. No llegaría con los brazos. Del 1 al 10. 10. Sí, 9. Sí, sí, yo también un 9. Pues para dejar espacio por si llega alguno. Capaz hay algo mejor. Que cambio mi voto por el 9. Me arrepentí de que a quién voté. O subimos la calidad o bajamos, no sabemos. Sí, sí, pero bueno. Pensé que era un voto negativo porque que, tipo que sacabas al que... Y pensabas que era Gran Hermano. Voto anulado. Nulo. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Porque acá puede saltar literalmente cualquier cosa. Esto puede ser maravilloso o terrorífico. Bueno, la idea es esa. ¿Cómo se llamaba? No lo puedo creer. Gary. Ay, está re lindo. Gary, vuelve a mí. Me gusta. Porque... ¿Escucharon esa canción? Es muy buena. No me acuerdo. Cuando Bob Esponja pierde a Gary, se va. Vi muy poco la serie. ¿Y? Entiendo que es muy buena. Es muy buena. Yo no llego a entender tantas referencias. O sea, la he visto así capítulos sueltos nomás. Sí, yo vi capítulos sueltos. Pero igual entiendo que es una flor de serie. Sí, me gusta porque encima el color del perro es más o menos el color de la piel de Gary. No, no es piel. Caparazón. El caparazón de Gary. Me gusta. Sí. Totalmente. Le pondría un 8. Porque encima el perrito... 7. Aunque siento que el perrito está sufriendo. Sí. Pero bueno, es como un galgo, dijo. Es muy alto ese Gary. Sí, ¿no? Sí. Cacho de bicho. Sí. Para mí es un galgo. Para mí es un galgo. Yo le puse un 8. 7. Sí, sí, 7. Sí. Un 8 le pondría yo. Me compró el perro. Es una ternurita. A ver qué más. Bueno, los disfraces para perros están buenísimos. Como estos que son tipo dos enanos llevando... ¿O viste la araña? Cosas. ¿La araña? Que anda asustando a la gente y eso. De esto yo me disfrazaría y pasaría. Porque es la clásica escena de Toy Story. Es medio peligroso esto. Bueno, pero en Toy Story no les pasó nada. Sí, sí, sí. Abajo. Justo el otro día vi un reel. Yo le clavo. Donde eran tres chabones también. ¿Vieron la de Shrek? Las ratitas ciegas. Ah, sí. Sí. Que estaban así. Qué bueno. Es muy bueno. Entraron a la fiesta de ellos. Y mientras ellos estaban en la medio de la fiesta y el DJ tocando, ellos estaban celebrando contra la pared, así tipo. ¡Oh, qué bueno! Bien, muy bueno. Yo a este le pongo un 9. Porque es simple, pero, o sea, con la escena tiene mucha. Es muy clave el disfraz. Pero es por Toy Story. ¿Sí? Yo creo que se disfrazaron así de conos de tránsito, lo más bien. Porque capaz sí, pero a mí me hace acordar la escena de Toy Story. Tienen anteojos y remeras negras. Bueno. Yo le pongo un 7. Para mí debe ser un poco incómodo la. 5. Bueno. La transición de llegar hasta el lugar con eso. Ver, es que no te puedes mover una vez que te pones eso, tenés que quedarte en el lugar o rodar. Sos un cono. Ay, es especial para mí entonces. Trae un mate. Una hamburguesa. Oh. Bueno. Me gusta, ¿eh? Está trabajo en equipo se llama esto. Claro, hay que conseguir amigos. La idea está buena. Es un disfraz diferente, es un disfraz en conjunto. Está bueno.
El tema es que si se separan, medio que... No te escuchamos. No, es que no se pueden separar. Claro, tienen que estar todo el tiempo juntos. Había uno que era muy original, que era de Pac-Man, que eran los fantasmitas. Para sí, ese es muy bueno. Ese era es muy mucho bueno. Mejor. Sí. Ese está re bueno. Yo a este le pondría un 7. Porque la baja que no pueden estar separados, porque pierde... Sí. Pierde, o sea, tienen que quedarse sin grupo. Todo el tiempo. Para aparte tiene como un cacho de carne caminando, medio raro, un poco de sí. Cosa rara, sí, ¿no? Que, yo le doy un 7, como que lo apruebo, pero como que... Hay cachos de carne caminando por todos lados. Bueno, sí, pero somos juntos. Yo le pongo un 5 a eso. ¿Vos, Leo? 6. A mí me gusta perderme ahí. Ok. Ajá. ¿Ves? La monja, en este caso monja sexy. Es como una monja. ¿Sí? ¿Estás seguro? No, se operó. No veo. Sí, yo veo una monja acá. Sí, es una operada estilo. ¿No tiene el cosito? Una que agarró el Otoki es. Que es totalmente. O sea, ya tiene el disfraz incorporado en sí. Yo veo. Esto el no es una capita. Es full metacrilato eso. Creo que es. Yo veo como una. Por capita. La cirugía, es el sí. Vendaje que te agarra la mandíbula. Ah, él es entonces, el cirujano. Atrás está ella el pelo, se operó. Okay. Es como que se operó la pera, la nariz. Sí, la nariz. Y se hizo un poco las nalgas. Sí, pensé que era la capita que se pone, ¿viste? Como el cosito que se ponen las monjas acá arriba. Ah, ¿viste eso solo? Yo vi eso y dije, es una monja. Perdón, pero esa monja así de espalda. Me pareció raro. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Con un gran en Argentina no sería así, boludo. Más o menos. Como en un gran capuz. Esto, o sea, siento que cumple más medio Halloween porque da miedo. Pero no me gusta. Un 6. 5. Como que un poco de miedo da, entonces como que cumple. Yo me quedaría más con el traje de él. Es mucho más sencillo. Un ambo ahí, todo salpicado con sangre. Sí. Me agrada el cirujano loco. Pero lo bueno es que son disfraces que funcionan bien separados. O sea, también. Pueden ir cada uno por su lado y no hay tanto drama. Sí. En ese sentido está bueno. Está mejor que los demás. 7 entonces. Yo un 5. Yo mantengo mi 6. Me da miedo. Tengo miedo. A ver, ¿qué más? Ahí está. Bueno. Ahí está muy bien. Pero falta el Pac-Man igual ahí. Bueno, no alcanzó para el Pac-Man. Ah, son paraguas. Claro, con sábanas arriba. Está muy bien. Ingenioso. Me gustó. Es diferente, encima tiene una mejor forma, está como más preparado. O sea, porque si no, la típica es tipo ponerte como si fuera una sábana, un cacho de tela con el color del fantasmita. Aparte, si llueve, ya viene ahí con todo. Totalmente. Es muy buena. Si hay sol también, sí. Uh-huh. Te cubre. Y este no está bueno porque a pesar los mosquitos. También cumplen una función juntos, pueden estar separados porque pueden ir agarrando. Sí, totalmente. Entonces, cuando se encuentran, tú. Se debe complicar un poco para ir de levante esto, claramente, porque hay que meterle mucha onda. Pero podés invitar a que entre adentro de bien Leo, y tenés bien privacidad. Leo, bien Leo, que Leo no escuches nada. Sí, bueno. Yo creo que es de los mejores pensados que hay. A mí me gusta, yo le pongo un 8. Está bueno. 9. Está bueno. Yo le pongo un 8 también. Me gustó que haya cambiado, que no sea la típica sábana o tela. Sí, sí, a ver, ¿qué más? Un 9, para mí es el de lo mejor hasta ahora. No. No. Ese parece los pies cuando te dormís corte en la playa. Necesitan plantillas. Hay un fetiche hermoso ahí. Les presto mis plantillas nuevas. Tengo plantillas nuevas. No, a mí esto me parece asqueroso. Totalmente. Es rancio. O sea, porquería. Hay gente que se dos hace... le pongo como para no matarlo, pero horrible. Mirá esos juanetes. Tienen re juanetes, boludo. Mirá ese codo. Es deforme. Es malísimo. Parecen tentáculos, no dedos. No. Sí, tal cual. Encima se tuvieron que pintar. Porque, bueno. Y estuviste generoso con los de tentáculos. Sí. ¿Qué parecen? A ver, contanos. Encima tienen. Los dedos son feos. Los dedos son feos. O sea, están No están feos. Sí. Hay gente a la que le encantan estas cosas. Yo le pongo un 3, le pongo eso. Porque aparte ya la OJ también como que. Son como distintas encima. Como que parecen. Claro, porque son los dos pies. Sí, pero. Aparte el dedo gordo está arriba. Del coso, ¿viste? En realidad, tiene que estar agarrando el dedo gordo. Esta gente nunca vio un pie. No, sí, es horrible. Es la gente que paga en Only por ver pies. Sacame. Totalmente. No, nada aprobado. 1, 2, 3 le pusimos, ya está. Malísimo. Encima da miedo. ¿Quién se pondría una ojota blanca encima? Ah, es muy banco, bueno. Banco el disfraz. Sí, sí. El nene creo que no está muy feliz de que su papá sea Elsa, pero banco mucho el disfraz. Un gran padre, lo dio todo. Reba. Sí. Me gusta. Yo 8. Sí, además es. Sí. Un 8 está bien. Sí, un 8. Aunque el nene, bueno, está triste. El nene creo que no quería ir en subte.
Debe ser por eso. Está en el papel de Frozen. Sí, bueno. ¿Cómo es que se llamaba? Olaf. Olaf. Oh, hola. Ahí. Olaf estaba medio triste también en la película, creo. Bueno. ¿Es Messi? Para mí es re bajo. Es Messi, boludo. Según Nanu es Alfredo Cotto. No, 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 no. Está bueno. Amo a Messi. Es Messi, ¿no? Todo le queda bien a Messi. Es Messi, está perfecto. No voy a discutir eso. Bancamos. Es el 10. Es que diez. Es un yankee yendo al colegio. Bancamos Messi Teletubby versión Rosario. Es como tres disfraces en uno. Es de Cotto, Messi, de... Para mí es un Teletubby versión Rosario. Está siempre preparado. Totalmente. Para la acción. Sí, sí, sí. Bien. Es Po, porque el rojo era Po, creo. Ajá. Veía los Teletubbies. Impresionante. Ahora entiendo todo. Sí, sí, totalmente. Po. No, para mí los Teletubbies eran muy psycho. Era como... Bueno, amigo, pero... Fuck. Era chiquita. Era sí, chico sí, viendo sí. Y yo decía, ¿qué onda sí, esto? Sí, sí, ¿por qué? Me da escalofrío. Sí. Hasta el día de hoy. Era como que, ¿qué onda? Había una teoría que relacionaba los Teletubbies con el Señor de los Anillos. Y el sol era el ojo de Sauron. Y viste, vivían como en casas de Hobbit también. Pero primero era muy loco. Primero fue en los Teletubbies, ¿no? No, el Señor de los Anillos tiene como... ¿Posta? De la segunda guerra mundial. Tenía el temazo de presentación. Tinky Winky. Cántalo, cántalo. La la. No, Dipsy. Dipsy. Callate, estoy haciendo la canción completa. Vos no viste los Teletubbies. Le robó la letra. Ahora no le hago nada. Tinky Winky. La la. Dipsy. Po. Era muy bueno. Daban miedo, pero bueno, eran divertidos. Bueno, no sé, es Messi, un 10. Ah. Sí. Solo porque es Messi. Es Messi. Había un programa de acá que se llamaba Las Reinas Magas. Ese estaba bueno, tenía unas canciones tremendas. Encima creo que estás jugando la puntería atrás, que hay un coso. Tira el blanco. Sí, tenés razón. ¿Sí? Parece que sí. Estaba en un campo de tiro, me voy de más yankee, no sé qué hacer. Dijo, pinta ir de Teletubbies. Está bueno que el arma es real, te aparezcan así Teletubbies con armas y vos los tengas que bajar. Parece un videojuego ahí. Es un videojuego. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Bancamos a ti. ¿Tenemos más disfraces? Sí, pará. Paciencia. ¿Qué Po tiene? Oh, uy. Está bueno. Igual esas o sea, esponjas, podrían haberle puesto más pila. Esas esponjas son re feas. Pobrecito de él. Pero a la vez tiene más sentido como vestido esas esponjas que las naturales. Ah, bueno, pues sí, eso sí. Si vas sí. Vestido de esponja naturales, como que quedó. Yo creo que todo se condicionó al vestido de ella. Sí, el vestido de ella está bueno como vestido. Y dijo, cumple la cosa de hacer disfraz. Sí, tal cual. Y el otro parece una caja de cigarrillos. Soy un Lara, me digo un dob. Un dab. Dobe. Estoy cansado, jefe. No, para mí. O sea, ella lo dio un poco más porque hay que conseguir un poco de... O sea, es todo tool, calculo, sí. Pero sí, tiene sí. Una forma, bueno, la tirita, como que hay un esfuerzo un poco. El otro agarró un cartón de la caja que sobró ahí y ya está. Totalmente. No hizo nada. Le escribió así, dibujó. Ni siquiera lo escribió él, seguro. Y le puso espuma, como si fuera que el jabón lo pones dentro de la caja después de usarlo. Malísimo. Sí. Sí, sí, nunca vi un jabón. Encima no respeta el packaging. O sea, ¿sos el jabón o sos la caja? Totalmente. Una de dos. Totalmente. Malísimo. Se enjabona con la caja. Pasa que estos hay que calificarlos separados. Sí. Pero bueno, no se puede. A ella le pondría un 7, pero en líneas generales un 6. Un 6 le pondría yo también. La intención está. No sé si es genial o es terrible. Para Halloween está buenísimo. Te sale eso de atrás de unos arbustos. Y es como cuando Homero quiere salir de la Matrix, ¿viste? Sí. Sí. Algo así. Capaz quiso hacer ese Homero. Así refisura encima, está re quemado. Para mí, re duro el Homero. Cumple con Halloween, o sea, va a asustar. Sí. Un 7. Sí, sí, yo le pondría un 7, respetando así también la siete. Coincidimos porque ahí. Si te aparece, te asustas, eso no hay sí, que, sí, sí. No hay dudas. ¿Qué más? Encima, arriba, el pelo es como un colgante, es como si fuera que lo agarras. Como si fuera una cadena. Anticipo un 10 de mi parte de este. Este está re bueno. Toy Story. El tema es que Toy no pueden caminar, me parece. Qué buena película Toy Story, creadora de disfraces. Si viste Toy Story, sabes que pueden caminar. Modo pingüino. Sí, modo pingüino. Es muy buena, sí, sí. Aparte, los trajes esos están muy piola. Yo le doy 8. Un 8 también. Están sí. Muy piola. Yo un 9 le pongo. Está bueno, está bueno. Se va en equipo. Se pueden separar porque también pueden trabajar separados. Sí. Tranquilos, no hay problema. A cumplir una misión, dijo. Está cumpliendo una misión. Me encanta, me encanta. Están solucionando. Me gustaría el del el lanza misil. Me quedo con ese. El del lanza porque aparte no tiene la base. No, no, este es.
Esto es. Juntás los. Este y el anterior, y eso es coto. Eso es coto. Ay, no, no. Bueno, igual él eligió ese disfraz. ¿Sí? ¿Qué es igual? ¿Cómo, qué tipo de carne se percibe? ¿Cómo que carne? No, no, pará. Esto es argentino el año que viene cuando esté habilitada la venta de órganos. Ah, ok. Ah. Es lo que es como las promos de Mercado Libre, viste, que te hacen la promo. Ahí dice 1460 el precio. Ah, barato. ¿Eh? La verdad que sí, está como re bien. Por kilo. Debe ser. A mí me da impresión, qué sé yo, es como... Pero consulta, cumple para Halloween. Consulta. En el hipotético caso que el año que viene se apruebe la venta de órganos y sí, te aparece algo así, ¿varía el precio de acuerdo a la tonalidad? No, para mí depende del tipo de órgano. Porque capaz el corazón va a valer mucho porque... Sí, los trasplantes. Puedo decir que, por ejemplo... Un corazón, o sea, sano. Es como cuando compras huevo. Un riñón sano. ¿Viste que te ofrecen el huevo de color y el huevo blanco? Que sale, ¿no? Claro, por eso no sale lo mismo. Ah, ¿no? Claro. El color no sale más caro. No voy a comprar yo. No, yo donde compro tiene el mismo precio. Sí, la gente elige el huevo blanco. Eso sí. ¿Por qué? Racistas. Le pregunté al huevero, le digo, ¿por qué elige la gente? No sé, me dice. Si salen lo mismo. Ok. No sé, comprar alguno. No me hagas preguntas, pelotudo, mire. Hace 20 años con la verdulería, ¿qué me importa? Perdón, soy curioso. No sé, para mí, esto me da impresión, pero si es Halloween, cumple. O sea, qué ganas de tocar los huevos. Yo lo miro en el concepto de Halloween, ¿entienden? Uh-huh. Como que yo veo esto, me cago toda, probablemente. Yo me cago de calor con ese traje. O sea, todo nylon ahí. Además, el frío. Sí, pero debe estar bueno para. Le usó todo el frío. Para el invierno está bueno. Yo le pondría un 7. No, un 5 yo le pongo. ¿Cómo qué? No, no, para mí 7. Para mí está aprobado. Asusta. Hubiera sacado otro brazo, pues debe estar re incómodo. Wonder Woman. A ver, padre, ¿qué te vestiste? Hola, hijo. Bueno, lo di todo. ¿Qué sé yo? Tampoco es muy difícil. 5 6. Elegiría otro corte de barba. Sí. ¿Cómo sería la barba de Wonder Woman? Hay candadito ahí. Ah, barba candadito. Porque es una cosa ahí rara la barba. Se cortó raro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y quiso ser un poco económico el señor. Veo mucha cinta. ¡Oh! ¡Oh! Y ¡qué está nena buenísimo de mierda esta! Yo la odiaba en la película. Sí. ¿Cómo te vas a llevar a Nemo? Es bueno, está muy bueno. Sí, el tema sí, es que, claro, la chica que es Nemo, como que no tiene que estar ahí todo el tiempo porque se va Nemo a la... El tema es que no se puede escapar, porque si tiene esa bolsa para todos lados... Y tiene que ponerle un huequito o algo, porque si no... Claro, es otro de esos disfraces que tienen que ir más o menos juntos. O se tiene que ir moviendo así en la bolsa como en la película. En el piso rodando. me gusta. Un 8. Igual rebanco los disfraces que son incómodos para los demás y que crean espacios diferentes en está las fiestas. Bueno. Me gusta. Yo le doy un 8. Yo también un 8 le pondría. Sí. 8. Re. Gran película. Totalmente. Ey, amo Nemo. Están hablando del Faz. Mami, dale mecha a ese blon. Bueno, está bueno. Es simple, perfecto. Pero es impresionante. Si vos regalan, vos lo vas... viene con sí, un plus. Es el alma de la fiesta. Sí. Olvídate. Además tiene pinta de que va pasando por todos lados también. Claro, dice, yo voy a hacer la marivuelta, dice. Tuki, la porro vuelta le va a mandar. Mira, tiene que pintar de acá abajo, dijo. Un 7. Es original, qué sé yo. Sí, está bueno. Un 7 también. Encima tiene lo mismo, los tres tienen la misma. Te puede alegrar el día. Uy, no, ay, Dios. Muy tétrico. Ajá. ¿Qué mierda es esto? Igual yo no sé cómo no nos cruzamos uno hasta ahora de Sirenoman. Eso hubiera estado. Ese es muy bueno también. Sí. Sí, ay, sí. Ay, no, esto sí me da mucho cringe. Igual Don Cangrejo en sí, la historia de Don Cangrejo es muy random. Ah, es verdad. La hija es una ballena, ¿saben? Sí. Es rara. Es como burro con el dragón. Los burritos dragones. Sí, tiene un poco más de lógica ahí porque sale una ballena de un cangrejo. ¿Cuál te parece que tiene más lógica? ¿Y por qué, aparte? O sea, reformule. Pará, sigue siendo igual de raro la historia de burro con la dragona, porque es como, what the fuck, pero salen burritos dragones. O sea, sí, como que sí, cumple. Se pudo. Claro, sí, se sí pudo. Para mí lo de burro con la dragona tiene todo claro sentido. Claro, es raro, pero bueno, sale un burrito que escupe claro fuego.
Pero acá, o sea, ¿qué, ¿de dónde explicas que un cangrejo tenga una ballena de hija? O sea, ¿dónde está el gen? ¿Por qué? Son dos especies diferentes. Un 5. Le voy a reconocer a Melu que salió bien de sembrollo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es maravilloso. Sí, sí, eso sí. Bueno, ese ha sido nuestro humilde aporte a... Está bien, había que juzgar eso. La gente es creativa. Sí, está sí. Bueno eso, por lo menos. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, armar, como siempre nombramos película, la semana pasada hablamos del aniversario de Disney, no sé qué. Bueno, hoy hacemos un top de series o películas haciendo alusión un poco a Halloween y toda esta época. Leo, ¿cuál? ¿Empezó yo? Sí, empezaba vos. Dale, dale. ¿Cuál son los, no sé cuántas elegidas? No vamos a hacer como todos, pero yo creo que hay bastantes que pasan. Los Locos Adams. Clásico. Sí. Bueno, yo fui Morticia. Claro. Sí, muy buena. Realmente, no me acuerdo cuál de las películas era. La, el, encima, muy buena. No sé cuál, la de la mamushka. La. ¿La mamushka? Uno. La uno, la película uno. Flor de peli, está muy buena. Muy buena, realmente. Muy buena, muy buena. ¿Había que hacer un top o era nombrar una? Sí, pues. Pues yo me anoté esta y Monster House. Oh, qué buena Monster House, flor de película. Sí. Peliculón. Sí, de donde la veas. Tiene humor, es de terror, sí. Es súper profunda. Habla del crecimiento personal. Todo lo que puedas creer está en esa peli. No, para mí no es tan infantil, aunque sea un poco animada y más. La podés ver como algo infantil, pero si la ves más adelante en tu vida, sí. Te das cuenta que hay distintos niveles de profundidad. Eso de la hace súper especial. Capaz la ves como una película infantil medio de terror, que un poco que asusta y no sé qué, pero es verdad, de grande es como que decís, entiendo como a los nenes, entiendo al señor, como que entendés a todos. La historia es re jodida. Mal. Aparte de dónde sale también. Todo una historia, un trasfondo muy, muy bien armado. Banco mucho bien esa armado. Película. De hecho, era una de las que yo también tengo elegidas. ¿Qué más? A ver. Gran película. ¿Pero qué onda? ¿Hay que elegir películas con temática de Halloween o de terror? Sí, o de terror también. Porque el Halloween es como que celebra un poco también el terror, pero acá también son alusivas. Claro, películas que puedas ver en Halloween. Claro, las típicas. Como las películas típicas de Navidad, pero bueno, en este caso es Halloween. Sí. Yo anoté esas dos, después no me acuerdo otra así que diga esta película. Y pasa que hay mucho, qué sé yo, capaz si sos fanático del cine de terror, puede que te quedes con un par de esas, pero siento que estas como que, qué sé yo, son... Las podés ver en cualquier... Sí, claro, vos me mencionaste una que también re va, pero no la había anotado. ¿Cuál era? Yo había nombrado Monster House, que me encanta, o sea, es un peliculón. De hecho hay veces que si me olvido me da miedo porque bueno pero yo sé porque soy cagona y hay veces que son películas que la vi 80 veces pero hay veces que capaz no la ves hace un par de tiempos y decís mierda. Bueno, después también había dicho creo que es más serie, El extraño mundo de Jack, o sea empezó, me gustaba bastante de chiquita. O sea, lo solía, me gustaba el personaje de Jack, no sé, hubo un tipo que como que se puso medio de moda también, estuvo muy de moda, yo medio la escribí por eso, pero la verdad es que es una película re interesante. Yo creo que ahí entré, además tipo producida por Tim Burton, o sea, está tipo vos decís Tim Burton, te puedes saltar de, no me acuerdo otra película de él, pero este es muy bueno en lo que corresponde a animación. Y después, ¿qué había nombrado más? Habías nombrado Coraline. Coraline, que me parece una flor de Coraline película. Coraline también, es muy buena. Gaiman, que es un genio total. Yo como que soy mucho de los dibujitos, me gustan. Porque como que siento que capaz, no es que el miedo no está, pero sí, porque la que se asusta soy yo. Pero me gustan los más que nada los dibujitos así. Pero está bueno porque funciona a muchos niveles, o sea, con Coraline pasa lo mismo. O sea, además también... Que la haces ver a los chicos y es como que sí, que linda película, después la ves como adulto y vas sacando significados de ahí, es como no termina más. Me gusta eso un poco de algunas películas, más que nada cuando uno las ve de chiquitos, o sea, porque están como metidas en lo infantil y no sé qué, pero tienen toda una historia que la vas entendiendo a medida que vos vas creciendo y la vuelvas a ver. Pero me quedo así con más que nada las animaciones me gustan más porque bueno las películas de terror y demás me dan mucho miedo y no las vería, tipo le nombraba hoy a Leo, no sé qué sé yo, La Momia o El Conjuro y no me gusta la verdad, o sea yo escuché La Momia, antes me habías dicho La Momia y después me dijiste La Monja y digo bueno la monja puede ser, pero La Momia es de acción. La Monja tiene La Monja, El Conjuro y todo eso no me gustan la verdad. Me encanta porque ve a alguien siendo operado, La Monja.
Una momia, la monja. Sí, como que bueno, me olvidé. La monja. Pero sí, esas sí, sí, concuerdo. Las animaciones me copan más, entonces yo totalmente creo que estás, banco. Ah. Eso, ese es mi humilde aporte en Círculo de Películas. Ah. ¿Vos? Una de las películas que me dio miedo así zarpado en su momento, también lo vi en la adolescencia, es El Espejo Siniestro. Es una película de terror ya hace un par de fechas. Está muy buena. Uy, la voy a googlear. Está muy buena. Después me gustó mucho la de Jeepers Creepers. Ajá. Me copó. No es wow de terror, pero tiene como ahí una secuela. Ay, mira, estaba Cameron Boyce en el... ¿En qué? En El Espejo Siniestro. Mirrors. Mira, recién me enteré. Mira vos. No consumiste Disney, ¿no? No. Aguante, Cameron Boyce. Muy, muy. Justo estuvimos hablando en el programa pasado. Es el sí, muchacho que falleció. ¿La otra película cuál era? ¿O serie que nombraste recién? Justo me volé de tema. ¿Cómo se llama? Jeepers Creepers. Después. Me dicen qué carajos. ¿Por qué esta? ¿Eh? Dicen que es malísima. De producción dicen que es malísima. ¿Jeepers Creepers? Yo no la vi, pero me dijeron que era mala. De hecho, no la vi porque. Sí, es mala. Desde producción. Pero me agrada. Una productora. Ah, está bien, está bien. Hay veces que reconoces sí, que la película bien que te gusta es mala, sí, y aún así la volvés a ver. Tiene 2.4 sobre 10 en Film Affinity. Ah, es mala, en serio. Después, en segundo lugar, o sea, de último a primero, uh-huh, había puesto a Coraline. Uh-huh. Ya buena, yendo por el lado de. Está de en todos los tops, Coraline. Sí. Coraline es muy buena. Es alta peli. Uh-huh. Y en primer lugar, creo que abarca lo que es tema Halloween, uh-huh, que es una serie que es Escalofríos. Ah, no sé si vos, la vieron. Un clásico, sí, sí, sí. No, yo lo veía desde ese entonces. Marcó a mucha gente, sí, Escalofríos. En su momento. Me salta eso. Sí, sí, es esa serie es porque después sale, después sale la película. Me hace acordar al personaje de Lazy Town. Esa es la película, sí. Ah, esa okay es la película porque también miedo, está no Escalofrío, gusta. También está sí Escalofrío de la película y después está la serie y los libros. Se parecía al de Lazy Town. ¿No vieron Lazy Town? Ah, el muñeco, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Ahora que lo mencionan. Sí. Yo me acuerdo de Lazy Town, no me acuerdo del muñeco. Un estado físico tenía ese chabón. Mal. Increíble. Portacubos es tremendo. Sí. Es una cosa de loco. Zarpado. El chabón volaba. Totalmente estaba admirable. Estaba todo sentado y el sí chabón estaba rebotando por todos lados. Además era una serie que tenía una estética súper marcada. Ah, sí, ya se acuerda. Muy bueno. Una estética súper marcada. Vos los reconocías así ya por sí los colores. Era muy, muy loco. Bueno. Así que nada. Pregunta. Nos íbamos de nada tema. Qué grande. Así que nada, Escalofrío era una muy buena serie que lo veías en Fox Kids, si ah mal no recuerdo. Bien, bien. Y nada, tipo, creo que estaba los sábados en un horario y te daba miedo. Ah. En esa edad, ¿no? Obvio. Sí. Y nada. Es terror para chicos. Sí, sí, tal bien cual. Y muy, muy Halloween. Ahora me acordé de una peli mala. Ok. Pero que en realidad es recomendable también por lo mala que es, por lo interesante que es. O sea, es tan fue mala que te recomiendo que la vean porque es mala. Plan 9 del espacio exterior. ¿Eh? Sí. Plan 9 de espacio exterior. Sí, de Ed Wood, que fue declarado como el peor director de cine. Mira. Se trata de unos extraterrestres que vienen a invadir la Tierra, así que reviven a Drácula y a la esposa. Ay, no, Dios. Sí, los usan para. Ay, una mezcla hermosa. Sí, 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 sí. El guión es así, el tipo consiguió que se la financien los mormones, porque supuestamente con la plata que ganaran con la película iban a hacer más películas bíblicas. Los convenció de financiar la película esta. Es terrible el guión y después es terrible cómo está filmado. Se ven los hilos de los... ¿Por qué? ¿Por qué hay una que se parece a Morticia? Porque era una actriz del momento que se vestía así, la dijeron, vos también sos un personaje que vas a ser Morticia, una vampira, creo que se llamaba Vampira o algo así, la actriz. Se les muere el Vampire actor Girl, que... la chica vampiro, mal se mataron con el nombre. El actor que hacía de Drácula era un tremendo actor de aquella época, era Bela Lugosi, se les muere en medio de la filmación, así que lo reemplazan por el quiropráctico de la esposa del director, que les pareció que era parecido, pero para que no se note la diferencia, va tapándose la cara así todo en toda la película con la capa.
¿Por qué está tapado? Porque la, las naves no tienen puertas, sino que tienen cortinas. ¡Cortina! Muy mala, es el muy, muy mala. El espacio exterior funciona así. Sí. Bueno, tenían un presupuesto de 60 mil dólares nomás. Sí. Así que, se cae parte del decorado y siguen filmando. No. Sí, bueno. Una joyita. Bueno, okay. Me hiciste acordar ahí una peli que, bueno, que también lo voy a sumar ahí, que nada, recién la recordé, es Van Helsing. ¡Uy, Van Helsing! Van Helsing, sí, amé sí, esa sí. peli. Elea fanática de Van Helsing. El lobo. Es del club de fans, la presidenta del club de fans argentina. La vampira, la vampira. Que hago un comunicado. Es muy. Es, los efectos especiales que tiene esa peli es increíble. Bien. Sí, y la onda es que increíble. Le dan al personaje. Mal. Bueno, banco que haya aparecido en nuestro top como un algo entre todos, Coraline. Sí, la podemos la declarar como la película. Sí. La película elegida. De Halloween. Sí. De Halloween. No escuché a Chucky, a Chucky, que lo mencionaron. Raro. A mí a Melu le encantaba. No. Pon un trailer. Chucky. Te mato para, si pones ahí. Ah, iba a mencionar, es muy gracioso para las mascotas el disfraz de Chucky, no sé si lo veis. Sí, totalmente. Sí, lo he visto, sí. Los perritos, ahí. Sí, es genial. Con el cuchillito, horrible. Lo pienso y ya me estreso, no me gusta. Ay, no, qué feo, Dios, ¿por qué? ¿En qué cabeza? ¿Cómo te puedes la risa, Chucky? Es horrible. Las vi en un... Lo hablé con mi profesor de doblaje una vez. Porque ahí sí, no sé, fue una charla. No voy al terapeuta, pero. En el diván, viste, de profesor de doblaje contándole. Pasa que fue en la época de la pandemia, teníamos las clases por Zoom. Entonces, sí. Hay veces que tardaban un montón en entrar los compañeros y demás. Yo sacaba charla, yo saco temas random. Y estábamos, teníamos que hacer doblaje con películas. Bueno, vamos de... a esperar a que lleguen los demás alumnos. ¿Sabes claro. qué me da miedo? No, porque estábamos hablando de hacer doblaje de distintas películas y creo que tocaba terror o algo así. Y yo tipo aprovecho y siempre nombre el tema, le digo, profe, ¿sabes que yo tengo miedo a Chucky? Y me dice, ¿por qué? Sí, como diciendo, es un personaje, qué sé yo. No, le digo, profe, pasa que yo lo vi de chiquita. Me dice, ah, capaz lo viste en una edad inadecuada y bueno, te quedó el trauma. Y yo, puede ser, profe, gracias por su respuesta, vayamos a la clase de doblaje. Un capo el profe. Ya no hablemos más de este tema que de noche, dijo. Claro, encima era a las 8 de la mañana. Era la primera clase que teníamos, 8 de la mañana de doblaje. ¿Cómo pensás que yo a las 8 hablo en neutro? No puedo hablar en neutro. ¿Podés hablar en neutro? ¿O sea, aprendiste a hablar en neutro? Sí, aprendí, pero no voy a hablar en neutro. ¿Por qué no? Porque tenemos un juego y quiero hacer el juego porque les quiero ganar. Chucky. No. Está bueno. Decía algo sobre BTS. No quiero decir nada sobre nadie. Vamos genial. A hacer. No, que juguemos que así, tenemos que jugar. ¿Puedes jugar en neutro? No puedo jugar en neutro. Estos minutos que te quedan. Sí. Qué tarados que son. Tenemos un juego, me dijo Nano. Yo le hago caso a Nanu. Es un juego en el cual va a, si es por así decirlo, como que puntuar un poco nuestra rapidez visual. Le agradecemos a PlayQuiz por coparse en estos juegos. Tiene muy buenos videos igual, fuera de juego. Te reentretenés con los videos de PlayQuiz. Bueno, acá la idea es que van a aparecer nombres de países. Y le van a faltar letras. Por ejemplo, no sé, va a aparecer como puso Nanu el ejemplo. Argentina, le va a faltar un par de letras. Tenemos que sacarlo rápido. El que saca primero suma un punto. Okay. ¿Le damos? Ok, Google. Alexa. Que empiecen los juegos del hambre. Pon de play. Sin las vocales, ahí está. Que es complicado a veces. Suscríbanse a PlayQuiz. Australia. Wow, muy bien. No vi el video, cabrón. Impresionante, seguro. Porque no sabía igual tampoco qué jugar. Porque por lo que dijiste antes, ya ves el. Dinamarca. Muy bien. Me gustan estos juegos. Corea del Sur. Ah, fuck. Y bueno, sos fan de BTS, lo tenés que saber. Claro. Ah, ojo, me como una denuncia después. De... República Dominicana. Armenia. Fua. Armani estaba por ahí. No sé por qué. Eslovenia. Impresionante. Parece la de República Checa. Corea del Norte. Ah, no, lo que yo con los coreanos no me llevo, me parece. Uh-huh. No me sale Corea. Islandia. Tiki, 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 tiki. Qué hermoso país. Costa de Marfil. Fua.
Me gustan los juegos de países así en Colombia. Sí, sí, están buenos. O los de banderas. El Tutti Frutti tenemos que jugar. Sí. India. Ya no se llama más India. ¿Cómo se llama? No sé, se cambiaron el nombre. Pero no se llama más India. Venom. Berlín, no sé. Benín. No, eso es inventado. Haití. ¿Qué pájaro de Haití? ¿Por? Ah, mira. No, cuando tuvieron el coso. Austria. Ah, cuando tuvieron el terremoto, creo. ¿Cómo era? ¿No, terremoto o tsunami? No me acuerdo qué era. Haití tiene todo el tiempo terremoto. Etiopía. Impresionante, tenía dos letras nada más. Me ganó. Ay, qué bandera rara. Sí. Son judíos. Eslovaquia. Ah, mierda. Carajo. Muy buena. Todas las banderas son parecidas. Kenia. Encima una geógrafa nos está analizando. Sí, o sea, sí, es impresionante. Sí. Está tomando nota. Nueva Zelanda. Es impresionante. Estaba diciendo, a ver qué juego le puedo hacer a los chicos el día de mañana cuando sea profesora. Tuki. O como, si ejercita como profesora, claro. Indonesia. Sí. Se los quedaba a todos, ¿eh? Ay, se parece a... Polonia. Filipinas. Mierda. No se vale así. Guyana sola, no es la francesa. ¿Esta está Guyana? ¿Estas Guyanas? Montenegro. Montecristo. What the fuck. Alemania. Ah, mierda. Ah, es verdad. Yo estaba tratando de meter Illuminati ahí. Irán. Mierda. Barbados. ¿Qué es eso? No sé qué es. Alguien dejó un vibrador el... Boca. Se parece lo mismo. Senegal. ¿Qué es eso? Impresionante. ¿Qué? Yo intento meter en cualquier palabra e intento hacer que quepa ahí. Birmania. ¿Eh? Birmania. Ah, no, no sabía que existía eso. Laos. Ah. Solo Leo la podía sacar. ¿Montenegro de nuevo? No. No. Ay, no sé. Ah, oh, Mauritania. No, eso no era. No sé. Samoa. Suman iba a decir. ¿Berlín? No, Berlín no es un coso. No es un país. Borussia. No, ay, no sé. Bahrein. Ah, no tenía la menor idea que existía. Singapur. Sí. Me encanta cuando te enteras de cosas que... ¿Este país existe? Turmequistán. No. TikTok. Turmequistán. No. ¿Es Turmequistán? No. No. Tayikistán. Zambia. No. Zimbabue. Zimbabue. Ah. No. Sí, sí, Zimbabue. Zimbabue. Ah, yo lo leía con G a veces. Algo del norte. Macedonia del Norte. Marruecos. Ay, no. ¿Qué molesta ese ruido? Ah, no, tiene que tenerla. ¿Mauricio? No, pues esa es inventada. ¿Luxemburgo? ¿Mauricio tiene un país? What the fuck? Lesoto. Ah, casi. Belice. Ajá, es verdad. Es buena. Mira vos, esa es la bandera de Belice. Bangladesh. No. Bangladesh. ¿No va con la H al final? Depende en qué idioma. Ah, yo. Ah, bueno. Surinam. Uh-huh. Esos tres países perdidos en el límite de Sudamérica. ¿Eh? ¿Betún? Yeah. Yo estaba pensando en Betún. ¿Betún? Va, Bután. Bután, claro. Estonia. Marruecos. Ahí sí es Marruecos. Esto sí era. Casi.
Jurido. Checa. No, chequea. No, checo. Chequia. Chequia. ¡Ah! Existía. Nicaragua. Wow. Hey, estoy subiendo. Bueno, hay que jugar. Ah. Mira vos. ¿Eh? Ay, me mató. Estonia ya está. No, pero eso se inventó. Macronesia. Micronesia. ¿Existe eso? ¿Qué es eso? Omán. Imán. Mongolia. Impresionante. What the fuck. Ucrania. Ucrania. Con un K lo ponía yo. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Está balado o no? Boca. No, es el otro idioma. Ah, no. Wow. Play quiz. No, no, muy bueno, eh. Impresionante. Me encantan los videos de play quiz. Están buenos porque son entretenidos para jugar tipo en grupos. Sí, sí, sí. Y podemos aprender un par de países más que ni siquiera sabíamos que existían. Yo hoy estuve tranquila. Pues estábamos. Bueno, no sé, ¿hay veredicto? ¿O no? Uy. Oh, pará, amiga. ¿Cómo querés que cuente esto? Bueno, igual, no, igual gané sí, yo. Sí, seguro que ganaste vos porque nos pasaste el trapo, pero. Les gané. Encima sí, no eran sí, países. Sí. O sea, no había países tipo muy conocidos. Tipo, podrían haber puesto, no sé, Estados Unidos. Como que ponían. Uy, Estados Unidos. Podían. Pusieron países que no son quizás los más nombrados, qué sé yo. Pasa que se tienen que poner países con muchas. Menos vocales, capaz. O más vocales para que sea más difícil. Porque lo que se les sacaban sí, eran las vocales. Totalmente, totalmente. Bueno, nada, orgullosa yo de haber ganado en un nuevo juego. Me voy feliz. Igual me gusta. Para empatar. A Melu no le gusta perder. Claro. No sé, capaz. No sé, puede que hayan empatado. Sí, pues vos te sabías los difíciles, boludo. Sí, sí, yo solo le presto atención. Macronesia, ¿qué? Micronesia. Micronesia, es la primera vez que escucho eso. Bueno, nos hemos quedado sin programa. Nada, nos encontramos la semana que viene. Que tengan buen fin de... Si es que hacen algo, no sé, para Halloween. Bueno, que tengan un fin de aterrador. ¿Quién va a ir de vestido de Spider-Man? No sé. ¿Vos vas a ir? No. Por eso pregunto. No sé. Hagan lo que hagan, no vayan del Spider-Man negro. Bueno, le agradecemos a Javi también, a nuestra querida Nano, que están ahí aguantándonos. Así que nada, nos encontramos la semana que viene para hacer más Estamos Rey. Goodbye. Ay, lo voy a romper.